Jungle. Hola, buenas noches de domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo un poquillo tocado.
Tengo un poco la espalda un poco tocadilla y me he vuelto a constipar un poco, o sea, vaya, vaya plan, ¿eh? Se nota que ha venido un poco el frío y ya somos abuelos. Y tenemos aquí al bueno de Fons, ha llegado el primero, Loquimara, como siempre por aquí. Hola, guapa. Y Maca también. Hola, guapa también. Aquí tenemos a Maca. Aquí estamos, sí. Estamos hoy poco pochos, pero bueno, haremos el directo porque hoy nos gusta mucho hacerlo, ¿eh? Además, si no, Pili se nos cae abajo, que ha dicho que si no hacemos directo hoy se aburren un montón. No lo ha dicho en el grupo. Hola Noisa, muy buenas. Y Fruco Baggins, aquí tenemos a Fruco. Ya sabéis que fue nuestro mecenas que la semana pasada nos donó un jueguecito para vosotros en el sorteo. Hombre, Baru, se pasa y se suscribe Prime de nuevo. Muchísimas gracias, señor Baru, Barugón, grandísimo. Gracias. Y Flores tenemos aquí también por aquí. Sí, lo que más, estoy un poquillo. Bueno, no sé si es que me hago mayor ya o qué pasa, pero bueno, es lo que hay. Aquí os dejo al bueno de Barugón, con Super Canal. Ya sabéis que hace colaboraciones de vez en cuando con nosotros. Con Eva lo hizo la otra vez. Aquí os dejo el canalcito de Baru. Su canal de YouTube, chulísimo. Ya ves si decís que os ha parecido la colaboración que tuvo con Eva. Aquí tenemos a Pili. Sí. Dice, si estás pachuco una hora y ya está. No, no, Pili, si empiezo el directo se hace. ¿Se hace o no se hace? Quedarse a medias como que no. Hola, Curry Jackson, muy buenas noches. Y me lo hablas todo. Un bit, muchísimas gracias. Ese, y hombre, y Cafelito, se nos suscribe también por 4 meses. Muchísimas gracias, Cafelito. Ya me lo blasto por ese bit también. Hola, ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? Boom, mi Switch no. ¿Qué pasa con tu boom? O sea, aquí ya todas las Switch están explotando. ¿Cómo va eso? Tenemos aquí al bueno de Cafelito, que ya sabéis que siempre está con DS y 3DS, últimamente con GameCube, que nos pone siempre los morros finos en Twitter, ¿eh? Tiene un buen canalcito de Twitter de ahí de fotitos que va poniendo, ¿eh? Sí, un poquito cara, sí. Es lo que hay, lo que hay. La cara no se le puede. Es como el alma. Hola, Ton 1179. Dice que empezamos a ver el vídeo del viernes y empezamos este. Bueno, somos un poco prolíficos, sí. Habrá que empezar a pensárselo. ¿Qué tal? Los Magarrunder, muy buenas. ¿Qué pasa, los Magarrunder? Y Umbrella, tenemos por aquí el señor Umbrella que estuvo el otro día codo con la Seba Donna, con su mujer. Hizo un tipo podcast, ya sabéis, y lo hizo con su mujer. Este sábado, pasaros, que siempre los hace sobre las 9 y 10, y 9 y media 10 de la noche. Pasaros por su canalcito, ¿eh? Dice, Cafelito dice, venga, suscribiros que queda una persona para el tren. Gracias, Cafelito. Bueno, hoy tenemos. Empezamos con noticias, como siempre. Es una semana. Bueno, ha habido alguna noticia interesante. Lo que pasa es que lo fuerte va a ser la semana que viene en lanzamientos. A ver qué no compramos, a ver qué sí, porque es una semana loquísima la semana que viene, ¿eh? Bueno, vamos a preparar el camaritas y eso. Y bueno, vamos a empezar con el primer juego. Esta semana ha habido lanzamiento este jueves en PlayAsia para Switch. En este caso ha sido una visual novel. Bueno, eclesiástica, por lo que parece, Saint Maker. Y este es el anuncio que nos han hecho. Y bueno, que sepáis que esto sale. Ahora veréis que en PlayAsia la página ya no desglosa al final en el carrito el IVA, sino que te lo incluyen ya al iniciar loguearte en el mismo precio. Lo que sí es verdad que han subido un poco los precios de muchas cosas. Si vais a comprar alguna cosita en PlayAsia, esperaros ahora que suelen hacer Black Friday a su manera y posiblemente hayan hecho una subidita antes del Black para luego pegar un buen bajón. O sea que esperaros si no corréis prisa, una semanita o dos, a que hagan las rebajas. Dice que no te dejaba poner nada, Barugón. Ostras, qué cosa más rara, ¿no? Últimamente va Twitch un poquito así, rarete, ¿eh? Va un poco así, así. Hola, Shinra Mapache, muy buenas. Aquí tenemos al rey de la PS5. Muy buenas, Shinra.
Dice Cafelito, ha subido los precios bastante, no lo entiendo. Ayer miré. Bueno, Cafelito, mira si estás logueado, ¿eh? El tema es que hay precios que no han subido. Que sí, sencillamente lo que ha pasado es que han sumado el IVA cuando te logueas. Te suma el IVA español en el mismo precio. Antes no había el IVA y te lo ponía al final cuando hacías el pago del envío, ¿no? Pero sí es verdad que hay juegos que han subido de precio. Entonces hay juegos que han subido de precio y otros que sencillamente se les suma el IVA. Y las dos cosas además. Entonces mirar. Y sobre todo, siempre suelen hacer alguna jugarreta así los de PlayAsia. De subir precios y algunos precios antes de las bajadas de precio y de las ofertas que van a hacer, que siempre suelen hacer cada año sobre esta fecha, sobre noviembre. Así que esperaros si nos corre prisa alguna cosa y esperaremos a ver lo que sale. Hola, Sesma Segar, que muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, Cafelito, es para hacer falsas ofertas o ofertas más jugosas, aparentemente. Sí, son bastante piratillas en ese sentido, Plasia, pero un rato largo. Llevan muchos años en esto y se la saben bastante. Truco Mediamar, sí, Shinra, bastante truco. Es un buen truco. Bueno, vamos a empezar. Premium Edition. Premium Edition es la editora limitada americana. No sé si la conocéis, que hace ediciones tipo caja Super Nintendo, intermedias. Vamos a ver por dónde vamos. Sí. Pues ya tiene lo que sería el último, la serie 7, creo, la serie 8 ya, de sus lanzamientos en pre-order. Tanto en su página web como algunos ya han visto Game Plus. Este es el primero, este es el Anucard. El primero que sacan. Lo sacan en edición sencilla y en edición collector, que es la cajita esta de Super Nintendo que suelen hacer. Este Anucard. Anucard o Anucard. Este para Switch. Dice ya que le está diciendo a Eva, a Vix, hoy echamos la tarde el Flores y yo jugando al Mario Wonder. No te digo nada y te digo todo. O sea, que os ha molado bastante, ¿no? Y sobre todo en cooperativo. ¡Hombre, señor Juan se nos suscribe! 8 meses. Al Juan no hay quien le vea el pelo. Entre que baila, entre que viaja y entre que hace crossfit, solo viene para suscribirse y largarse. ¡Juan! También te queremos. Oye, ¿cuándo te vas a pasar por aquí? ¿Eh? Y te echa un ratillo. Eso de tanto entrenar y tanto de bailoteo no es bueno, ¿eh? No es bueno. Hay que echarle un rato al vicio, ¿eh? Gracias, guapísimo. Gracias. Gracias, Juan. Dice Shinra que reservó los dos de premium el otro día. Sí, está el tercero. Ahora verás. Lo que pasa es que el tercero de momento solo se puede reservar en su página web americana. Antiguamente la página web de Premium Edition no enviaba a Europa. Ahora sí que envía. El problema es que no incluye el IVA. Es decir, que tendremos aquí surto cuando venga. Voy a esperar a ver si lo hacen en Video Game Plus, pero de momento es su página web. Este es el Lonesome Village, es el segundo. Y supongo que este Shinra es el que has reservado tú, ¿no? Este es el segundo, que ya lo anunciaron, ya se abrió la reserva esta semana. Un juego que espera Eva con muchísimas ganas, que seguramente que vamos a reservar seguro. Este y el anterior. Además, la cajita Super Nintendo con este juego es muy chula. Dice Juan, no, que no me da la vida a Tony, pero colaboro. No, hombre, no tienes por qué colaborar, Juan. Pero bueno, tú siempre eres bien recibido, guapísimo. Juan, number one, ¿eh? You can even decorate your home. You can do many. Dice Jack que no deja putear, pero han sido risas. Bueno, yo supongo que está bastante medido para que no haya demasiado, ¿no? Tema de puteos y tal, el juego. Es muy Nintendo, eso. Sí, Shinra, a ver si sale el otro, pero claro, estamos esperando a ver. Yo creo, como es un juego muy de Halloween, el que ahora veremos es el tercero, no me extrañaría que lo hagan de manera exclusiva hasta pasado fiestas de Halloween. Y luego ya lo tengan en reserva en Video Game Plus. Pero hasta entonces lo van a tener solamente en su página web. Es lo que a mí me da la sensación. ¿Qué es este? El Sunshine Anthology es el juego que estamos hablando, Shinra, yo, ahora mismo. Que es el tercero de la serie 7, creo que es 7 o la 8, bueno, no sé, de Premium Edition. Que es una especie de juegos así, horror, bueno, ahora lo veis. Hola Retro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, guapísimo? Aquí tenéis algunos Retro, y aquí os dejo su canal de YouTube. Que como siempre ya sabéis, vídeos cortitos, 15-20 minutitos, para ponernos los dientes larguísimos.
de compras jugosas, jugosas a tope, ¿eh? Compra genial. Bueno, ya veis, el Sunshine. Tiene, son varios juegos de bastante, como veis, escabrosos, sangrientos. Es muy de Halloween. Incluso la edición es muy chula, ¿eh? La de esta edición, las de Super Nintendo, además con carátula doble. Y este es el que todavía no está en Video Game Plus, solamente de momento en su página web. Sí, Barogun, este mola mucho, ¿eh? Este mola un montón. Además vienen dos juegos. A ver si lo ponen ya en Video Game Plus o... Pero yo creo que hasta que no acabe el Halloween, nada. Sí, muy bonito el Pixel, el anterior, sí. Y este es un juego que acaba de anunciar esta semana la gente de Selecta, de momento en Steam, con posibilidades de que salga físico. Este Dark Atlas Infernum. Este es muy de Baru, Barugona, ¿eh? Este, sus toques de terror, primera persona. Este es, a ver cuándo anuncian edición física de este, de la gente de Selecta. De momento lo sacan en digital en Steam. El Dark Atlas Infernum. A ver, tiene buena pinta, ¿eh? Lo que hemos estado viendo tiene buena pinta. Sí, tiene más buena pinta. Bueno, de hecho, mejor que muchos que han salido físico. Sería una pena que esto se quedara, pero creo que sí que saldrá al final. No sé si os acordáis del Morbid. El Morbid, el juego que sacó Signature Edition, Merge Games aquí, junto con Tesura. Pues ya tenemos, creo que ha salido ya en Steam o va a salir. Ya tenemos demo. Próximamente en consolas, la secuela o la reimaginación del juego, pero en 3D. Pero estilo Souls-like, como un Dark Souls cualquiera. Pues no, este es el juego antiguo, como podéis ver. Luego veremos el trailer antiguo del Morbid, un juego muy chulo, una acción RPG. Pues el equipo de desarrollo, pues bueno, como está aquí contando uno de los del equipo, lo han reimaginado en versión más real. A ver qué tal. Dicen, a ver, hola Tony, ¿qué tal? ¿La espalda mejor? Sí, la espalda un poquito mejor. Pero bueno, con dolores, la verdad. Pero algo mejorcillo. Y luego, pero pasa que acabo, me he constipado. Otra vez. A ver qué pasa. Dice Noisa, pues mira que me gusta más el que hay ya hay. El Morbid era un juego espectacular, ¿eh? Muy chulo, el de Switch. Pero este no pinta nada mal. Es un Souls-like. Si al final le sacan el juego al juego, suma, ¿eh? No resta. ¿Te gusta más este? Pues el primero es una pasada, ¿eh? Noisa, te lo recomiendo. Shinra, se han venido muy arriba. Sí, sí, a ver cómo sale. A ver. Un tema de un Souls-like, hay que jugarlos. Te puedes llevar una decepción cuando juegas un gameplay de un Souls-like mal hecho. Pero, a ver, pinta bien. Pinta chulo. Dice Noisa, el otro ya te dije que pinta genial y tal, pero la Julián no te gustó el otro, Noisa. Bueno, tal vez es muy personal, si no te acaba de gustar. Hombre, este, si te mola el rollo dificultad, tiene pinta de que será más difícil. Y más tipo Souls. A ver cuando sale el agente de Merge, lo han apoyado ellos. Así que próximamente anunciarán seguramente edición física. En Signature o no, pero bueno, la anunciarán edición física seguro. Dice Afonso que le gusta más el original. Bueno, a mí estoy ahí. Este me gusta mucho. Si al final acaba siendo un buen juego, pues va a caer y se va a jugar. Pero el primero estaba muy guapo. Aquí os he dejado el primer tráiler para quien no conozca el primer juego que salió en Switch hace ya 3-4 años. Este Morbid de Seven Acolytes. Seguramente PlayStation 5, ¿no, Isa? Y Play 4 ya parece que se están cancelando algunos lanzamientos. Ya ha habido varias cancelaciones de juegos que iban a salir en Play 4 y se están cancelando. No lo espero yo ya en Play 4. PlayStation 5 como mínimo.
Claro, veis esto y veis el anterior y cambia un poco, ¿no? Pero ese estaba muy chulo. Sí, sí, no es así. Este está guapo, ¿eh? Pero bueno, si no te acabo de gustar alguna cosita del gameplay y tal. Bueno, aquí el juego de la controversia. El juego número 100 de la línea principal de Super Rare. El Lil Gator. Un juego que esperaba Eva. Este jueguecito del Alligator, de ese dragoncito. Aventura, puzzles, muy cozy, muy cute. Que es el número 100 de Super Rare. Que por cierto hicimos especial este viernes. Y fue una locura porque fueron casi 5 horas. Lo hemos puesto a subir y va a tardar 12 o 13 horas a subir a YouTube. Imaginaos un especial que hicimos este viernes. Lo tenéis también subido el bot en Twitch. De todos los juegos de Super Rare. Y bueno, el que quiera completar el set, hay gente que no le ha acabado de hacer que sea el número 100. Eva sí, otros no. Por el tipo de juego que es, si hubieran esperado otro tipo de juego. Sí, sí, Retro, este es el número 100 de Super Rare Games. Ahora sí que eso vemos la página, vemos la edición. Que además hay Steelbook también de este juego. Sale edición Collector con Steelbook. Sí, Barugón, sí, este está dentro de la lista de juegos que quiere Eva y vamos a pillarla. Y seguramente que la Collector. Este le tiene muchas ganas, Eva. Hola, Jeje, ¿qué tal? Guapísimo. Aquí tenéis a uno de Jeje. Jeje Golf. Aquí os dejo su canal. Tío estupendísimo, aquí con un canal estupendo de golf y otras cositas de vez en cuando, pero y además juega genial. Aquí os dejo su canal, echadle un vistacito que seguro que os gusta. Dice Argon, y el Shodhai para PS4 que siguen anunciando juegos sin mandar ninguno. Es que con Play 4 parece que es diferente, ¿no? Que con Switch. Los Switch los tenían producidos y ese no. Bueno, aquí está el otro anuncio de Super Rare. Este juego es de los Super Rare Originals. Es decir, es un juego que están apoyando de manera con dinerito para que salga a la luz. Y va a ser uno de los futuros juegos físicos que va a sacar la línea de Super Rare. Este Super Rare Cavern of the Dreams. Of Dreams. Será el próximo juego que va a salir en Steam. De hecho, ya creo que están ya en Steam. Y seguramente que próximamente lo veremos en Switch. Sí, muy, muy 64, Byron. Es lo primero que pensé. El tema de los pixel planos. Planos, o sea, lo que sería escenarios muy planos. Sí, es muy 64. Le gusta Maca. Sí, es muy plataformas tipo. A ti, sabía que te gustaría Maca. Bueno, voy a enseñar la página para que veáis la edición de lo de Super Rare, del Lil Gator. Aquí en Switch. ¿Dónde está? Aquí no le veo el anuncio. Aquí. Es en la número 100 y bueno, tenemos la edición sencilla, la edición con Steelbook y luego la edición Collector, que está la que seguramente Eva pues le tiene muchas ganas. Bueno, pues eso, lleva las pulseritas, colorear, el storybook que incluso lo puedes colorear si te apetece, la Steelbook, las cartitas y la cajita. Y en la edición número 100. Y conjuntamente, como decía el bueno de Barbón, aquí tenéis también los amantes de Play 4, el Azure Hike, uno de los mejores indies que salieron este año. Un juego muy precioso, muy chulo, que sale para Play 4. Y esto lo tenéis, ya sale en pre-order este jueves, el día 7. Y Cafelito, lo iba a decir yo ahora mismo, muy Rare, sí, 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 es un tema, un juego, es un juego muy de Rare, sí, muy parecido. Yo creo que sean gente que le gustará muchísimo, pues seguramente triunfará ese juego, la gente que sea muy nostálgica, ese juego le puede gustar, parece que es un buen plataforma.
Eva, que me está haciendo fotitos ahora para el Instagram, es lo que hay, es lo que toca, no para. Tom dice, pues ahí vi un flame de PS4 en Wallapop y a mí y a mi Zoom me lo enviaron. Ah, que te han enviado alguno cosito en Walla. De los de Super Rare en Play 4. Bueno, si Baru no le ha mandado una cosita, que pregunte. Pero creo que alguna cosita se ha retrasado, ¿eh? Dice Gol, dice, oye, ¿qué ha pasado con el Guacamele en Switch? ¿El Guacamele? Bueno, pues que son dos juegazos. Metroidvanias, que en Estados Unidos ha subido mucho de precio. Jeje. Y que la tirada fue muy cortita. Pasó desapercibido. Y ahora todo el mundo lo quiere recuperar. Y es lo que pasa. Pero con ese van a pasar con muchos otros. Lo que pasa que con este Guacamelee fue que salió hace 3-4 años. Y ahora está empezando a subir. Y otros muchos que salen por ahora, pues subirán de aquí 3-4. Es la ley de la selva. Dice, esa Steel me está jodiendo la vida, dice Retro. Bueno, pues mira, Retro, sale por 51. Son unos 64, 65, entre 64 y 70 euritos en casa. Pica, pero bueno, la Steelbook está chula. Sí, lo dicta Playtronic, que es la gente de Joker, Tigers de Rare. Sí, es Playtronic, sí. Lo que pasa es un juego más estilo cozy, más infantiloide, aunque no tiene por qué serlo. Eva le tenía la seguida a la pista hace muchísimo. Y hay gente que no la acaba de hacer, pero a otros muchos sí. Y seguramente se agotará, ¿eh? Este juego se va a agotar por ser el número 100 y no es mal juego, al contrario. Lo que pasa es que igual por el tema de 100 la gente esperaba un Metroidvania, un shoot'em up o algo de más calado. Pero bueno, va a venirse para casa. Dice que hay un free de PS4 en Walla, pero aún no han enviado prácticamente a nadie. Porque igual tendrían algunos cuantos y han enviado una tirada. Vete a saber, Stone. Preguntar si caso hacer ticket. Suelen responder rápido, la gente de Super Rare. Bueno, este es el nuevo juego de Retar Games. Esto es una visual novel. Es el nuevo juego que siempre suelen sacar cada año los de Retar Games para el Halloween. Hacen tiradas muy cortitas. Este ya sale, ya lo tienen físico en el almacén. Es decir, no es un pre-order realmente. Es una compra de un juego. Lo enviarán la semana que viene. Este Silent Set The House para Play 5. Así que si sois amantes del visual. Bueno, este es una visual novel de horror o terror. Y sois amantes de Play 5, como lo bueno de Shinra. Quizás sería importante que lo pilléis. Porque son 1000 unidades, no llegan. 999 unidades. Y se agotan, se agotan. Viene con una sleep, con la sleep esta de Halloween 2023, el juego debajo. Así que yo hubiera esperado otra cosa. Yo esperaba otra cosa, pero bueno. Dice Netón, dice, el 50 fue Azu y este parece un poco flojo. Sí, Azu fue bastante más fuerte y este parece más flojillo, aunque bueno, es de Playtonic. La gente, como decía Retro, de la gente de los Yooka-Laylee y tal. Bueno, en fin. Eva, por ejemplo, para Eva Stop. Dice Barón que yo pillé el triple pack y no lo espero hasta el año que viene como mínimo. A ver, igual envían antes, ¿eh? Es raro que tarden tanto. Y a Jorge ya le han enviado el carset de Go to Golf. Hostia, qué guay. Lo vas a poder disfrutar. Lo vamos a ver cómo juegas o no. ¿Lo vas a desprecintar? ¿Eh? ¿Vas a quitarle el precinto? Dice Borgoño, y vaya decepción este de retar. Me esperaba algo más efectista. Sí, algo así, Halloween Forever, alguna cosita así más chula, ¿no? Pero bueno. Este Regu, sí, ¿no? Dice, Halloween Forever en PS5 como juego de terror me hubiera molado más. O en Switch, Ton. Nosotros esperábamos un juego en Switch o el Halloween Forever o algo parecido, aunque fuera también Play 5. Pero al final no ha sido así. Ha sido este bastante decepcionante, sí. Bueno, dice claro que lo va a desprecintar Jeje. Bueno, pues veremos el gameplay de Jeje jugando al Quarset, ¿eh? Bueno, esto ha sido el anuncio nuestro de la semana. No sé si os conocéis la serie
Tag Detective, la gente de Nicalis va a editar en físico los tres juegos que existen de la saga principal, el 1 y el 2 que salieron en DS y el 3 que salió en 3DS de manera exclusiva en Japón. El 1 y el 2 sí que llegaron a Europa y USA. Solo el primero creo que llegó multi a Europa, incluyendo el español, pero no se distribuyó en España. Y el 2 solamente son exclusivos, creo que de Francia e Italia, si no recuerdo mal. Y el 3 se quedó en Japón. Son point and clicks de investigación muy chulos de esta niña detective, muy guapo. Y hay una edición muy chula que viene con este plushie o este peluche en la página web. Sale un poco caro el envío y sale por la collector envío y ya viene prepagada el IVA por 90 euros, a quien le interese, desde la página de Nicalis. Pero bueno, esto era una cosa que la queríamos sí o sí. Y este sí que se va a venir. Dice: hola, Le Cardemelmo, muy, muy buenas noches. Cal dice: compra obligada. Sí, sí, sí. Lo pone en Video Game Plus. Barugón, lo han puesto en Video Game Plus, pero es exclusivo de venta a Canadá. O sea, no lo vas a poder comprar en Video Game Plus. Está vetado. Solo puede vender dentro de Canadá. Sí, de momento solamente se puede comprar este juego. O bien la retail sin el peluche, o la, bueno, no retail, es collector sin peluche, o con peluche desde Nicalis, no, y no sabemos si abrirá Amazon.com venta a Europa. Pero de momento, Video Game Plus no envía fuera de Canadá la edición este de Nicalis. Así que es un problema a los que quieran adelantar costes. Hola Paco Donald, muy buenas. ¿Qué tal? Hammer Watch 2. Este sabíais que lo traía Tesura. Juegazo. El primero y el Chronicles lo sacó Strictly Limited. Pero este segundo viene aquí a España, traído por Tesura. Hay una mala noticia. Es decir, que se han cancelado ediciones. Se ha cancelado la edición de PlayStation 4 y la de Xbox. Sí, Xbox se queda fuera de la edición de este juego. Y PlayStation 4 también. De momento sigue en pie Switch y PlayStation 5. Una pena. Una pena al que lo quisiera en Play 4, por ejemplo. O Xbox, Microsoft. Se quedan ambas fuera de su salida. De momento mantienen la salida Switch y Play 5. Una pena. Hola Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Sí, Barugona, da mucha rabia, pero es que vamos a verlo. Hay juegos ya que estaban listados en Play 4 y yo ya estoy viendo que se están eliminando fichas de Play 4, por ejemplo. Era de esperar, pero bueno, de momento hoy hay incluso juegos todavía en pre-order para el año que viene a finales con Play 4, una salvajada. Pero es una pena que este, precisamente este, que iba a salir en breve, se quede fuera Play 4 y Xbox también, porque estamos hablando que Xbox no, no sé, es lo que hay. Y ya tenemos fecha del Omori. El Omori sale creo que era en abril, mayo, no, aquí, marzo, 29 de marzo. Meridian ha anunciado fecha oficial de Omori, por fin, después de casi año y medio o más que hicimos el pre-order. Este salió en Estados Unidos, salió en la página de Fangamer. Ya tenemos esa edición, pero visto que iban a sacarlo aquí, incluso con idioma español, también reservamos la edición española. Y venga a retrasarse, y ya por fin Meridian ha dado una fecha: 29 de marzo. Esperemos que no se retrase. Este juego, este RPG tan diferente y tan chulo, a ver qué pasa. Pero bueno, que lo saquen al menos en SLG. Igual lo hubiera sacado SLG, lo que pasa es que se han metido por medio otra gente y al final nos han fastidiado. Creo ahí, ¿eh? ¿Maru? Tiene pinta de ser un juegazo. Sí, sí, sí. Los Hammer Watch son muy guapos. Dice: el Omori lo reservé con vale de 10. Con eso lo digo todo. Bueno, y este será un vale de 10 también, porque todavía tiene vigencia los juegos reservados en esa época. O sea, me darán un cupón de 10 euros por este. Hola, Cirilo 280-96.
Saludos desde Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos. Hostia, pues gracias. Saludos desde Barcelona, España. Muchas gracias. Estamos hablando de noticias, de novedades, pre-orders y luego un poquito de unboxing. Muchas gracias por pasarte. Omori. Omori, a ver qué tal este juego. Y esperemos que no nos la líen y que se haga realmente en Switch, por ejemplo, el idioma castellano que venga en cartucho y no sea una descarga. Que ya van unas cuantas, ¿eh? Con los juegos de Fangamer que distribuye Meridian y al final es un parche o es un DLC o... En fin, a veremos a ver. Bueno, el Daimer, este juego que salió hace poquito, el Daimer 1994 Sandcastle, pues se ha anunciado, bueno, ya sabíamos que iba a salir, pero ya se ha anunciado de manera oficial que Stralight va a traer la edición coleccionista o semi-collector o limitada de Fanbox de manera exclusiva a España. El que esté interesado o no lo hayáis comprado, si queréis una edición un poquito más completa, con cajita de cartón y algunos extras, en Play 4 y Play 5 podéis reservarlo, que ya está en reserva en Extra Life. Eso sí, hay una versión que va a llegar de Switch. No sabemos cuándo va a ser la fecha de la llegada en España. Funbox lo pone para finales de año en su página web. Es decir, que va a salir una versión de Switch de este juego, pero aquí de momento en España no hay noticias. Y la edición de Extra Life, vamos a ver si la vemos, si os interesa. Aquí la edición limitada. Esta es la edición limitada, esta misma. Eso, pues bueno, esto es lo que lleva pues cartitas, una cajita, edición exclusiva. Bueno, si lo tenéis ya, supongo que no merece la pena volver a pillarla, pero si no lo tenéis, igual es este añadido, quizá os puede tentar. Lleva el set de cartas, tres pines, un set de stickers y la caja limitada. Que a ver cómo es la caja, igual es chichinabo, de cartón de chichinabo. O sea que bueno, ahí os lo dejo. Dice, vaya juego más de luces y sombras. Sí, no sé cómo ha salido, Baru. ¿Ha mejorado el anterior o está en el mismo camino de ser medio pof? Porque no lo tengo yo ni jugado ni he visto gameplays ni nada. Dice, oye, ¿alguien tiene el Nitro Deck para Switch? Nos dice G-Golf, ¿vale la pena? Pues ni idea, yo estaba tentado pillar alguno del Persona de la Nitro Deck. De hecho, Shinra, no sé si tendrá alguna, creo que también la iba a pillar los de Persona, del Nitro Deck. Pero nosotros, no sé, igual nos apetece el de Persona. Realmente no sabemos si merece la pena, pero es por el tema de Persona y tal, no sé, si queremos nosotros también. Dice Barugón que será como la del primer juego. Ha mejorado en anterior en todos los sentidos y es original, pero tiene un par de fallos de diseño que rompen la experiencia. Ostras, pues si rompen la experiencia, pues no mola nada, ¿eh? Bueno, esto se anunció por parte de Pizza Love la semana pasada. Dijeron que íbamos a ver novedades. Pensábamos que iba a ser exclusivo de la página web, pero Meridian esta semana ha anunciado que esto salía, que lo sacaban ellos, se lo traían desde Peace and Love. Sale entonces Retail. De hecho, ya lo hemos reservado ayer. Ya lo tenéis en reserva en Extra Life. Supongo que a lo mejor en Amazon también, Game y compañía. Así que si os interesa, este juego pinta muy guapo. Este estilo 2D, ahora lo veréis. Ve mucho de Hollow Knight, el tema gráfico. Hombre, Cirilo nos sigue también. Gracias, Cirilo, por seguirnos, Muchas gracias. Y creo que salía, si no me equivoco, para últimos de año este juego ya, en Half a Nice. Dice, y Miskitagua, este sí, este sí, este sí. Este es muy chulo, este es muy guapo. Este reservado en día 1, Precio reducido además, creo que sobre los 30 euros.
Y el gameplay se ve muy chulo. A ver si sale gameplay, que... Aquí, ahora sale. Pinta muy guapo. De momento solo Switch. Dice Noisa, si no fuera roguelike, lo compraba de calle. Ya, ese es el pequeño escollo que a algunos no nos acaba de hacer el tema. Pero bueno, si es un roguelike, semi-roguelike, es soportable. Si es muy roguelike, y a mí también se me cae un poco encima. Pero bueno, pinta genial. Y esto también os tenemos que confesar que lo hemos reservado. El The House of the Dead, el remake. Bueno, pues sale ahora un bundle con la pistola. A 30 y pico euros sale la pistolita del House of the Dead y viene el código en descarga. Pero el bundle mola mucho. Así que hemos pillado la pistolita para jugarlo con el tal. A pesar de que el port de Switch no es muy allá. Pero bueno. Si os apetece, ya está en reserva en Extra Life. Me preguntó Flores dónde podíamos reservarlo. Flores, en Extra Life ya se puede reservar la pistola con el juego en descarga. Dice Noisa que el anterior era a 60 frames. No lo sé, no lo sé. Supongo que sí, se veía muy rápido. Sí, el Dead Cells es un juego... Tiene su toque, pero es soportable ese roguelike, ¿eh? Vamos a ver la reserva de la, aquí, a ver si os gusta la pistolita. Hay gente que no, hay gente que sí. A ver cómo era Extra Life... No, Extra Life no. Era en FNAC. Creo que en FNAC donde estaba el... La pistola ya. Era bundle. En gaming y juegos. Nintendo Switch. Porque no tenía el nombre como juego de... De ventas. Venía como... El tema es que no venía con el nombre de House of the Dead. Viene con otro nombre. Bundle de no sé qué. A ver si lo veo. ¿Lleva la caja tematizada? No lo tengo claro, Miguel. Ahora la vemos, a ver qué os parece. Y aquí la tenéis. Es el Zombie Apocalypse. Parece que no. Viene la Blaster. No sé si al final será este el packaging final. Si es el packaging final, pues como que no. No lleva serigrafía. Viene lo que sería este blaster. Bundle pistolas. Es bundle. Aquí el nombre es Zombie Apocalypse Survival Pack Nintendo Switch. Es el nombre que le han puesto. Bueno, que es una opción. No teníamos ninguna pistola, teníamos la escopeta del juego este de caza, pero nos apetecía tener una pistolita para no solo este, y algunos juegos más. Y el precio son 36,99. Si le metéis un cuponcito y tal, se os puede quedar por los 28 o 29 euritos, que ya empieza a picar menos. Y bueno, creo que el anuncio es el Persona 4, que ya han anunciado edición, la gente de Limited Run. No sé si, ¿qué os ha parecido la edición? Es una barbaridad, ¿eh? Igual o mejor que el del Persona 3P. O sea, la verdad es que muy loco el tema. Tener el Persona, esas ediciones, aquí os vamos a mirarlo. Caerá la estándar de pobre, dice Darugo. ¿No vas a ir a por las de Steelbook? Aquí todo el mundo va por las Steelbook. Nosotros no iremos a Steelbook, iremos a Gorda. Vamos a ver. Coming soon. Aquí.
Aquí tenéis, mira, esta la edición estándar, PlayStation 4 o Switch, del 4 Golden. Luego tenemos la edición, lo que sería la edición Steelbook, ya sea en Play 4 o Switch, que viene, que puede molar mucho esto de que Le Grimoire, que venga así como una especie de packaging del libro Le Grimoire, que la edición es esta, la del Steelbook, con una Steelbook muy chula. En Switch y Play 4 es la misma, pero un poquito más grande. Y luego tenemos, de aquí, y es la semana que viene, de aquí 5 días el pre-order ya, abren. Y luego ya la edición, que es brutal, me parece escandalosa, está la de Play 4, pero es igual, es la misma en Switch. Es esta edición, esto me parece espectacular. O sea, a ver, es caro, porque son $199, pero realmente por lo que ofrecen sí que vale esto. Hay otras ediciones que no, pero esta sí es muy bestia. Dice, nada, nada, ya sabes, estándar, puedo pillar más juegos. Sí, ya sé, ya. Pero bueno, es normal, ¿eh? Nosotros vamos porque nos mola mucho el tema de collectors. Si hay que prescindir de otro juego, se prescinde. Dices, es más, Segar, ¿es el Persona 4 Golden? Entiendo. ¿Es de si van a hacer remake después del 3, no? Pues puede ser, son rumores, ¿eh? Sesma. El Persona 4, el 4, puede ser que se haga un remake, pero en Switch no va a salir ese remake. Por ejemplo, para la gente de Switch, tener este 4 Golden es una pasada, por ejemplo. Y que venga con el idioma español, porque es que además viene el idioma, si no me equivoco, como el 3, veis aquí, en características viene el inglés, el francés, el alemán, el italiano, junto con el español. O sea, es en Switch, por ejemplo, es una opción estupenda. Y en Play 4 también, porque no creo que sea el mismo juego el remake que el propio Golden. Si lo hacen, cambiará bastantes cosas. Por ejemplo, pero es ya muy personal, ¿eh? Vamos a ver qué os decís. Tom dice, este no sale aquí, el Persona 4 Golden. A ver, no. Como edición no sale aquí. Otra cosa es que alguna tienda lo importe, ¿vale? Que importe la edición. O salga de aquí 2 o 3 años cuando... Mira, pensad una cosa. Vais a ver aquí. ¿Veis este sello? 214, que es el número de release de Switch en Limited Run, y 538, número de release de Play 4. El modus operandi de Limited Run es que sus juegos numerados los mantiene el tiempo que pueda exclusivos en su página web. Los que no, aunque sean de ellos y no lleven este número, le dan ese renombre de retail, los podemos llegar a ver por aquí, a lo mejor distribuidos por Clear River Games, que es su editora con otro nombre en Europa, ¿no? Así que este, que pueda salir, sí, pero tardará un tiempo en llegar si fuera el caso, de salir a retail. Ahora, igual alguna página como Stralight, que dice que va a traer algunos juegos, o Bazar la tienda europea, no sé si Impact llegará a traer algo, igual puede ser que llegue algo. Ahora, si lo queréis realmente, yo no me la jugaría demasiado. O buscar opciones. Seguramente saldrá en Video Game Plus, lo llevarán. En Amazon.com no lo creo, pero Video Game Plus igual sí lleva alguna cosita. Ya tenéis que decir vosotros, al final. Sí, todos rumores, claro, sí, rumores. Dice Tony, en Extra Life hay peluches de personal, lo dejo ahí como dato informativo. Sí, Extra Life igual dice que los va a traer, pero ya os he dicho cómo funciona Extra Life, ¿eh? Yo es la última página que me fiaría de hacer una reserva de juegos de importación. Yo solamente, desde hace mucho, ya si tengo que comprarles algo, que esté en stock. De juegos de importación no reservo nada. ¿Por qué? Porque nos las han hecho, creo que eran 6 jugarretas gordas con juegos de importación de preorden. Los 6 hemos tenido que cancelar o nos han cancelado. Así que yo lo dejo ahí. Ahora, vosotros decidir vuestro dinero, que igual os traen. Pero jugársela con Extra Life es como coger una pistola y jugar a la ruleta rusa. Tienes muchas posibilidades de que te pegues un tiro. Tiendas fiables de importación, de que traen los juegos de importación de Limited Run, es Video Game Plus, que es partner de Limited Run ahora mismo. Es así.
Bazar la europea también, si es que lo llegan a traer. Y poco más. No sé si Impact sigue siendo o sigue trayendo. Impact, por ejemplo, si los trae, también es de fiar. A partir de ahí, vosotros decidís. Podéis jugarla si queréis, hacer una reservita por poco dinero de tal, si no os importa, pero ya es vuestras opciones. Dice Marugo, de personas hay que tenerlos todos. Vanilla y Remake, sí, si se puede, sí. Y además cambian, ¿eh? Si se juegan de nuevo, cambian unos a otros, ¿eh? Dice, pero el remake del 3 saldrá en Switch, ¿no? El remake del 3 no va a salir en Switch, Selma. ¿Quién ha dicho eso? El remake del 3, que es el que está anunciado, sale en Play 4, ¿no? Y Play 5. Pero el 3 no va a salir. De momento no se ha anunciado ni va a salir. Ni se le espera. Ni se le espera. Igual sale en Switch 2, el remake del 3, Sesma. Si se anuncia la Switch 2 el año que viene y tal, igual de aquí 2 años, año y medio, 2 años, Alulo hace el port para Switch 2. Ese sí que lo veo. Pero para Switch ahora, saliendo el año que viene en febrero, no lo creo. Dice ya pero que es el Golden, es el mismo que el de Vita, pero trae castellano. Sí, tiene el tema del castellano, que está muy bien. Sí, como te está diciendo Jack, Serma solo sale en Play 4 y Play 5. Además, el motor es diferente, es más potente. Ha mejorado el motor del Persona 5. Y supongo que el port de hacerlo a Switch es costoso. Que salga, yo creo, de salir saldrá en la siguiente consola. Esa es mi apuesta personal. Sí, es el motor de Persona 5 Royal Jack, pero tiene muchas mejoras. Y no sé si están dispuestos a que se vea peor en Switch. Alu no trabaja así. Alu son bastante, en ese sentido, bastante tiquismiquis. Yo sí que le veo en un port a Switch 2. Eso sí que lo veo. Pero bueno, eso, como no lo sabemos, ¿no? Bueno, el siguiente. Este juego, el Gran Blue Fantasy Relink, ya hay fecha, nos lo trae PlayOn el 1 de febrero. ¿El problema cuál es? Solo Play 5. De momento, solamente se anunció la versión Play 5. Y es una jodienda, ¿por qué? Porque sale en Japón y Asia, en Play 4 también, y en Estados Unidos también en Play 4. Y Europa de momento nos quedamos sin Play 4. No sé los que tengáis Play 4 si os hace gracia o no, o si vais a pasar a Play 5, pero eso a mí me fastidia. Esperaremos a ver si hasta última hora, si no, tendremos que ir a la asiática o la americana. Porque este juego sí que le quiero. Como podéis ver, este juego de Steel Games, en el cual también trabajó Platinum Games en el tema del combate, estuvieron trabajando, ayudando al estudio para el tema del combate Hack and Slash. Se ven guapo. Como dice Barugón, habrá que importar, sí. De momento ya se puede reservar en Estados Unidos la versión de Play 4 y también la asiática y la japonesa. En Asia, en Japón y en Play Asia. Si no queréis la de Play 5, habrá que importar. Y luego tenemos este otro, que no estábamos seguros si había idiomas aparte del japonés. Sale el inglés. No sé si este le vas a meter mano, Shinra. El Baldur's Gate 5, digo, perdón, el 3 en Play 5, sale en Japón con inglés. De momento no tenemos idea si esto va a salir aquí. De momento la única edición física de momento conocida y parece que de momento es esta. Yo supongo que acabará llegando, pero es raro que no se haya anunciado ninguna edición física de este juego. Es Play 5 en Japón. Barugón, pero yo ya no tengo. Es que con el tema este del digital, de tal, yo no sé. Es muy loco que esto en juego no llegue aquí. Es uno de los mejores juegos del año, si no el mejor, que se puede llegar a llevar el GOTY. Está luchando, va a luchar por el GOTY, seguramente. Y este que no llegue a salir físico aquí, me parecería una canallada gorda, ¿eh?
De momento, el pre-order ya se abrió hace 2-3 semanas, lo que pasa que había dudas si llevaba el idioma inglés o no. Al final esas dudas se han despejado, si lleva idioma en inglés. De hecho, ya hay páginas como Video Game Plus que van a importarlo de Japón. Eso, y es cuando yo he visto, ostras, que Video Game Plus a Estados Unidos importe la japonesa. Ya empieza a mosquear, porque igual o se retrasa la salida a Occidente, tarde más tarde, o directamente no va a salir. Así que ahí os lo dejo. Muy loco sería si no saliera. Y bueno, y ahora vamos por las salidas. Estos han sido los lanzamientos, novedades de la semana. Que no está nada mal, pero lo que viene ahora de lanzamientos, lo que va a salir esta semana es muy loco. Es, a ver qué os parece. Y este juego le va a gustar quizá un poco a Baru. Y este jueguecito puede... Yo no voy a generar FOMO, ¿eh? No me malentendáis. Pero es un juego que va a tener una distribución macabra. Bueno, tiene una distribución macabra. Es el Desolation. Juego que sale para Switch, Play 4 y Play 5 de la mano de Sodesco y Xbox también. Para las cuatro plataformas, vale. Por ahí todo bien. Sale este 27 de octubre, en físico, también bien. En Estados Unidos, sin problemas, sale en Video Game Plus, etc. Pero aquí, os vais a Fnac, metieron la ficha hace pocos días y solo han puesto la ficha de Play 4 y Play 5. Switch no tiene ficha y no lo traen. Primer problema. En Amazon no existe. No lo va a traer Amazon. Otro problema. Game no lo trae tampoco. Otro problema. Wacap lo va a traer. Wacap sí trae la versión de Play 4, Play 5, Xbox y Switch. Por si os interesa. Y Impact Game. Impact Game también se puede reservar. De momento, con tiendas conocidas que traigan el Desolation, es Impact Games y Wacap. Como pasó con anteriores juegos de Sodesco. Que luego lleguen más tarde a las otras. Puede ser, pero si os interesa este juego point and click, aventura, con tintes de poco de horror, investigación, aquí os pongo de nuevo el tráiler, que sepáis que las opciones que tenemos son dos tiendas, Wacap o Impact Game. Yo lo he reservado en Impact, que hemos pagado 5 euritos. Es verdad que en Wacap es un poco más barato, son 26-27 euros, pero yo con Wacap, sinceramente, intento evitarlo. Me fío más de Impact y por el trato de la mercancía y trato personal y tal. Y el precio, si os interesa en Play 4 o Play 5, lo podéis reservar en Fnac sin problemas. Está a 27 euritos. Si queréis Switch o Xbox, no sé si ahora estará Xbox en Fnac, pero si no, tendréis que iros a... Ya os digo, Wacap o Impact. Y ahora el tráiler este de que sale esta semana ya, el día 27, el UFC, el nuevo, el 5, para amantes de la del deporte de contacto este de darse tortas, el full contact, la UFC. Parece que está bien. Bueno, no soy mucho de juegos tan de simulación. Lo tenéis el día 27 en Play 5. Lo que más así sale, lo anuncié, lo dije hace por lo menos 4 semanas, un mes. Lo que pasa que salía en Estados Unidos y no han anunciado nada. No se ha desvelado la salida hasta hace esta semana. Han abierto ficha en Fnac y Wacap y Impact. De hecho, no hay ficha ni en Amazon ni Game ni nada. Es decir, que como si no existiera. 27 sale, Lonquimara. Ya depende de ti, de si lo quieras o no. Son 27 con algo, Play 4, Play 5. 29 con algo, creo que es en Impact el de Switch. Ya depende si... Pero tiene buena pinta el de Desolation, ¿eh? Y este lo tenéis el día 27. El día 27 hay una locura de lanzamientos. El viernes.
A ver qué os parece los lanzamientos que tiene esta semana, que me parece un poco loco. Hola, Guakemi, hola, guapa. Bueno, este juego de dinosaurios sale para todas, sale para... No, para todas no, perdón. Switch y Play 5. Switch y Play 5 solamente. No sabíamos nada realmente, no había habido un tráiler, había habido un poco más que un teaser de 10 segundos. Y ahora tenemos tráiler nuevo. Este juego que trae tesura de, bueno, de juego más bien flojete. Veremos a ver cómo es el gameplay. De hecho, no lo hemos reservado. A pesar de que nos encantan los dinosaurios y sobre todo a Eva, pensando que podía ser bastante truño. Bueno, habrá que ver. Gameplay, si al final está bien, ya veremos si lo compraremos a futuro. Pero ahora ya se ve algo más de este Dinosaurs Mission Dino Camp. Lo tenéis el 27, Switch y Play 5. Y Play 4. Pero el Play 4 no sé si lo traen, ¿eh? De hecho, en Fnac no había posibilidad. Ostras, Wakemi, si nos suscribe, compráis 7 meses ya con nosotros. Muchísimas gracias, Wakemi. Muchísimas gracias, guapa. Muchas gracias. ¿Otro Rise Kong? Puede ser, Noisa, puede ser. Pero es el Kong, no lo voy a enseñar ahora, ¿eh? Cuidado. Bueno, el Star Trek Resurgence ya sale. Sale en Play 4 y Play 5. A los amantes de los trikis, los amantes de Star Trek, lo tienen ya el día 27, este jueguecito. El Kong caerá a 20, Miguel. Pues sí, nosotros se lo hemos cogido con cupón de 10. Ese, aunque sea el peor juego de la historia de la Switch, ese lo tengo que tener y lo tengo aquí. De hecho, yo pegarme de tortas con... aunque esté lleno de bugs, con todo bicho viviente y sea y Kaijus, puede ser un poco mierda, todo lo que tú queráis, pero ese está en casa. Lo siento mucho, soy muy loco, muy friki. Dice Barugón, por fin, un juego decente de última gen de Star Trek. Desde PS2 no había nada, sí. Decente, y tiene buena pinta, la verdad es que está chulo. Este igual si baja en Play 4 le daremos una oportunidad en unos meses. Le seguiremos la pista y a lo mejor en Play 4 cae, pero ahora no, ahora esperaremos. Dice Noisa que está muy mal y está lleno de bugs. Sí, ya lo sé, pero bueno, te lo tomas de cachondeo y que puede ser el peor juego, ¿eh? Bueno, está ahí con el Gollum, que el Gollum también saldrá, al final, en Switch. De momento no se ha cancelado la salida. O sea que cuando llegue a salir, igual están los dos ahí en la balanza a ver cuál es el peor. Pero bueno, en casa tenía que tenerlo. Dice, muy loco y muy friki, ya mucha honra y que te quite lo balas. Sí, ser más, sí. A ver, a mí me encantan los kaijus. De hecho, yo me acuerdo ir con mis padres a ver King Kong al cine. En el 81, 82, era yo muy pequeñito, o sea, y me encantó la película. Sea, Kong, los kaijus, y bueno, y creo que Barugón también le encanta el tema, ¿eh? Para mí es algo diferente y lo veo desde otro punto de vista. Kaiju Lover, sí. Me encantan. Que luego son juegos muy frikis. Es que tenéis que ver las pelis japonesas, ¿eh? Serían como ese Rise of the Kong que habéis visto el juego, pues serían las pelis japonesas de la época. Muy... Pero me encantan. ¿Qué quieres que os diga? Dice Flores, ya dice que el aviso que el Kong iba a ser una mierda. Sí, pero bueno, si no quita el qué. La mierda... Dice, fiel defensor de Godzilla y PS4. Sí, el Godzilla cayó también. Bueno, este juego, el que tenéis en pantalla, es el DreamWorks, el Trolls Remix. Sale para Switch, Play 4 y Play 5. Y bueno, ahora que ya tenemos tráiler más extendido de gameplay, porque hasta ahora no había apenas cosa que no pinta mal para aquellos que le mole un poco la saga Trolls, esta serie de películas de DreamWorks. Parece que tiene minijuegos, juego de típico juego de plataformas. No pinta mal. Hola, Dani Hu, muy buenas, ¿qué tal? Hola, guapo.
Aquí os dejo el canal Dani. Y por cierto, Dani, habrá que quedar, ¿no? Que tú tienes ahí una cosa que tienes que es nuestra, que es tuya, que te tocó. Y este también lo tenemos, este juego que pinta chulo. El retro. El Fórmula Retro Racing World Tour sale también para. Creo que era Play 4, Play 5, creo. Y Switch. Tiene buena pinta, velocidad. Lo tenéis el día 27 también. Sí, sí, Dani, a ver qué día te va bien o no va bien a todos y por lo menos a una cervecita si quieres o lo que tú quieras y te lo llevas a casa. Bueno, el jueguecito que lleva Eva esperando mucho tiempo, el Minecos Night Market, este nos sale también el día 27, este nos sale en Play 4, sale en Play 5 y Switch. Nos lo trae Tesura de la gente de Merch Games, de la gente de Signature. Jueguecito que lleva esperando muchísima gente, un juego muy cosy. Lo han anunciado también para Gamecaster y Mineco Aster, qué guay. Pues tú le vas a meter entonces caña en el Game Pass, ¿no? Dani, juego muy chulo, lo apuntas muy bien. Tengo un constipado de narices. Tengo que abrir las fosas que ya empiezo a no poder respirar. Dice Catarlo, seguro que ahora estoy gozándolo con Mario de Speed. Ostras, estás con el Mario con Speed. No te engañes, no vas a jugar a este. Hasta dentro de un par de semanitas. El Mario, seguramente que Eva lo probará esta semana, seguramente. Que la gente está hablando muy bien de él y seguramente lo despreciente y juegue un rato con vosotros. Además, ya está probando el tema de hacer stream directo doble a través de YouTube y Twitch, que ahora Twitch ha liberado el poder emitir en todas las plataformas sin que haya penalización. Quiere competir de tú a tú con YouTube y tal. Es un acierto, creo yo. Y ya está probando esta mañana y tal. Y parece que ha funcionado. Dice Dani que creo que me van a durar poco. Ya llevo un tercio de Speedy y tercer mundo de Mario. Ostras, le está viendo caña, Bueno, aquí tenéis el Koa. El Koa de la gente de Mara. El Koa and the Five Pirates of Mara. El del equipo español. Lo trae Tesura. Play 4, Play 5 y Switch, 27 de octubre, en dos ediciones, una sencilla, otra collector. Pinta muy chulo, han cambiado de tercio, este es un plataformas. Muy guapo. Por fin sale. Que seguro que Lokimara lo tiene reservado. Conociendo a Lokimara, que tiene un gusto muy parecido a Evan en ciertas cositas, este si no tiene reservado me extrañaría. Y este lo tenemos reservadísimo, vamos. Eva lo tiene. Este y el Mineco, si no los traemos el próximo viernes, hay problemas. Dice Lokimara, por supuesto. Claro, claro, si es que al final. Además se nos había retrasado un par de meses. Este me lo apunto. Sí, sí, Maca, este te va a encantar, ¿eh? Este es muy chulo. Este es muy, muy, muy de tu rollo, ¿eh? Mira, Dani, tienes a Wakemi y a Naveche que te están preguntándote por el Mario, ¿eh? Bueno, este es el juego, el Weird West. Una pena que se canceló la edición de Switch. Y de momento solo sale Play 5. La versión de Play 4 es exclusiva de la página Special Reserve.
Pero es un juegazo. Una pena, los que tengáis Play 5, jugar este juego, este Action RPG, muy al estilo juegos de PC, pero con estrategia, con poderes, cada uno tiene sus habilidades del oeste. Muy chulo. Qué pena que no salga final en Switch. Dice Dani que del Mario, dice, de momento no es complicado, lo complicado es conseguirlo todo, como suele ser los Marios. Bueno, pues está chulo. Igual, si Eva se atreve, igual lo juego con ella también, en a dobles. Hola Nova Soul, ¿qué tal? Muy buena noche, pasarte por aquí. Estamos con las salidas de la semana que viene. Estamos con el Wild West. Y le está encantando a Dani el Mario. En cuanto a diseño de animación, es increíble. Sí, la gente lo está gozando mucho, Y los que tengáis Play 5, yo recomiendo este Wild West. Pinta espectacular. Este es uno de los juegos que me ha hecho mucha rabia que no saliera así en Switch. Pinta muy, muy chulo. Una pena. Y cuidado, porque la edición en FNAC se ha agotado. No sé cómo estará en game. A ver, FNAC no es muy fiable por el tema de que tiene poquito stock, pero parece que no han traído tampoco demasiadas unidades de la edición de este juego en Play 5. Una vez se dice que solamente se le ha complicado el Mario en el Jam Jam. En el salto. Bueno, el Scoutfall, el Usurper, la segunda parte de Scoutfall, en teoría sale esta semana en PlayStation 5. En teoría, ya sabéis que a veces se retrasan los juegos de retard, los que distribuye Selecta. Este juego que clona en muchas partes a los Metroidvania, sobre todo al Symphony of the Night, que se pinta bastante guapo. Y sale a un precio muy bueno. Lo tenéis en teoría, su salida es el día 27, creo. Sí, 27 de octubre, viernes. La primera parte del Scoutfall es difícil de cojones, sí. Y la segunda no te creas que es más fácil, Dani, por lo que yo he escuchado. O sea que es un juego que requiere darle horitas y habilidad. Pero bueno, que no está mal, que yo no me quejo de que tenga su... Si es una dificultad medida y justa, es decir, que tengas que aprender a jugar, me parece bien. Otra cosa es que sea injusta. Ya ahí, ya... Bueno, uno de los lanzamientos de la semana, no por juego que lo es, que parece que no está mal, sino por unidades escasas, es este Cry Machina. Parece que Play 4 no va a haber demasiados problemas de momento. Ni Switch. Pero Play 5, los poseedores de Play 5, me parece que lo vais a tener un poco crudo. O Cry Machina. De Cry y de llorar, vais a Cry. A Cry. Han traído poquitas unidades de la versión española. La gente de Furyu. La gente de Crystar. Este juego de NIS que distribuyen en Commandai. Lo tenéis el día 27. Switch, Play 4 y Play 5. Como podéis ver, la semana empieza a ser bastante loca. Ya quedan un montón de lanzamientos por ver. Hola Retrovicio, muy buenas, ¿qué tal? A ver qué dice Wakemi. Una pregunta, ¿de Larisse se sabe algo de cuándo los mandan? Wakemi, no. Sí, en todo caso, cuando tengas dudas, te vas a la página de Retard. Y a veces suelen poner fechas, pero no hay noticias. No hay noticias. Dice Tony, ¿vas a hablar del Fur Squadron? Hoy no. ¿Por? ¿Quieres que hablemos? ¿Lo miramos? Dice Miguel, yo pillo el de Switch solo, ahora hay locura con Easy Play 5, no me subo a ese barco. No, no. Miguel, mira, nosotros nos bajamos del barco de Play 5
y mejor. Viendo encima que Play 5 está empezando la generación y que ya hay problemas en una consola que acaba de nacer, como que quien dice, y que tengas problemas de stock en los primeros 2 años o 3 años de vida, no sé, parece una locura, no. No le ha llegado nada aún. Que no ha llegado a nadie, no. Y tardará en llegar, ¿eh? Tardará en llegar. Sí, Reto, estamos bien. Bueno, bien jodidos. Yo, en mi caso, tengo un constipado y la espalda un poco chunga. Pero bueno, contento de estar aquí con vosotros y emitir en directo. Eso aún lo podemos hacer. De momento me lo permite la garganta. Dice Dani Hu, porque sale 27 y estoy sorteando unos códigos. Ah, vale, sí, es verdad que... chicos, Dani va a hacer sorteo en su canal de ciertos códigos del juego que acaba de comentar, el Fur Squadron. Si caso ahora Dani lo vemos y pues si a alguien le interesa, ¿eh? Sí, la parece guay. Las notas no son un poco dispares, ¿eh? Son un poco dispares con el Cray Machina. A nosotros nos gustará seguro. Bueno, vamos a mirar un momentito el Fur Squadron. A ver. Se me ha ido la de Squadron. A ver, aquí. A ver qué os parece. Que además está sorteando el bono de Dani unos códigos del juego. Dice Cafelito, lo de Nis lo hacen a posta. Quieren crearse fama, crearse una marca. No, Cafelito, no. No metas a Nis ahí, no. Nis le gustaría vender 5.000 o 6.000 unidades. No es Nis. Ahí te equivocas de... Es Namco Bandai. Es Namco Bandai la que tiene los derechos de distribución en España. Namco Bandai Iberia, precisamente. Dentro de Namco Bandai es Iberia. Es la artífice, la dueña y la exclusiva que tiene los derechos de distribución de todo lo de Nis Retail en España. ¿Y qué pasa? Que Namco Bandai es una de las editoras o distribuidora que más ajusta el catálogo de juegos de distribución. No quiere tener nada en stock, en almacenes ni en tiendas retail. Quiere que se venda todo de salida. Y ajusta muy bien las salidas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ha sacado juegos que han medido mal porque ha habido más reservas de la cuenta cuando hubo aquel famoso FOMO hace un añito y medio, dos, que la gente lo compraba todo. Ahora la gente está viendo que hubo unos cuantos juegos que hubo más stock de lo habitual y no los ha comprado y cancelado reservas, sobre todo, se han cancelado reservas de juegos anteriores, de Nis. Y eso podría saber lo que pasa. Namco rectifica. Dice, bueno, pues si se han hecho 1.300, que eran 1.300, 1.400 las últimas tiradas de Nis, de los últimos juegos como el Monster Cook y alguno más, y el Void 2, iban vuelto a las 600, 400, 500. Ahí estamos. A lo que se distribuía siempre y lo que se vende siempre. Que no es más. Y volver a la mitad de lo que antes se distribuía, pues significa dolor de cabeza, volverte loco para conseguir una copia. Una pena. Es lo que hay. Dice Danny Hu, un Star Fox muy chulo y el control es súper pulido. Sí, lo vamos a ver otra vez de nuevo. Que sepáis que el bono de Danny sortea unos códigos de este jueguecillo en su canal. Bueno, Cafelito, es que lo quiere Namco Bandai, lo quieren todas. Lo que pasa es que todas no lo consiguen. Una pena. Por ejemplo, Meridian y Tesura, sobre todo Meridian, hacían stocks larguísimos. Se liquidaban todos a muy poco. Y cada vez también Meridian está aprendiendo. Fíjate tú, hasta la propia Meridian está acortando las tiradas. Todas están acortando las tiradas. Y según pase el tiempo, más se van a acortar.
Una pena, que vamos a tener que pelearnos por conseguir ciertos juegos. Sí, es lo que está pasando. Hola, Nesima, la guapa, ¿qué tal? Y es verdad, Cafelito, y tiene mucha guasa, como tú bien dices, que una consola que lleva 2-3 años en el mercado, a principio de generación, que tengamos que estar como locos para ver si, ya no si conseguimos cogerlo de entrada, sino poder reservarlo. Que no haya reservas suficientes para la gente que quiere el juego. Una locura. En fin. Bueno, otro juego que sale la semana que viene. Juego de bajo presupuesto, pero pinta bien. Este Scamma. Scamma Snowfall. Sale en Switch y Play 5. Play 4 ha salido fuera de la ecuación. Solamente Play 5 y Switch. Juego baratete y pinta bien. Tiene bastantes premios. Este lo tenemos reservado sí o sí. Porque es un poco de aventura, acción, cosy. Este Eva le tenía muy en cuenta. No sé si lo tenéis vosotros en el radar. Y sale el día 27 de octubre. Este es Scamma. De hecho, se había retrasado. Se retrasaron 4 meses. Tenía que salir antes del verano. Y se retrasó. Pero por fin ya sale a la luz esta semana. Hola, Lola Sashi, muy buenas noches. Aquí entras a saludar, encima. Le estás pegando caña al Wonder, seguro. Seguro. Tienes pinta de culpable. Tiene pintaza Wakemi. Sí, muy chulo. Además, un precio muy bueno, ¿eh? Precio reducido. Dice Dani Hu, este tiene muy buena pinta. La estética nórdica siempre me ha llamado la atención. Sí, la estética, luego la música, el juego, sí. Tiene buena pinta, muy chulo. Esperemos que no esté muy roto, Dani. Yo el que tengo miedo es el tema del port de Switch. Pero bueno, esperemos a ver y a ver qué tal. Ojalá, pero no lo compro. No lo has comprado al final encima. Ostras, yo le estaba vendiendo caña. Como digo, también salía en Play 4, pues en Play 4 no sale en físico, solo Play 5 y Switch. Lo que estamos viendo es que parece ahora que ya Play 4 están cancelando lanzamientos físicos y que también era ahora. Lo que pasa es que cancelar los lanzamientos después de haber hecho de algunos estar en pre-order después de año y medio me parece un poco fuera de sí, pero bueno, es lo que hay. Bueno, el Cold Canyon. El Cold Canyon es un juego de retard que salía en Switch y Play 4. La de Play 4 ya está en stock en retard. Y parece que sí va a salir la semana que viene. Porque salía aquí retail, lo traía selecta. Este Twin Stick Shooter del oeste. Pero la versión de Switch está retrasada. Por un mes más. Pero esta en principio saldrá la semana que viene. También sale el 27 para Play 4. El Cold Canyon. Y el Ghost Runner 2, mira, este Ghost Runner para muchos que lo están esperando, Play 5 de momento solo exclusivo, Play 5. Curioso que un juego que salió aquí solamente en Switch y la gente que lo quería jugar en Play 4 tuvo que irse a Asia, ¿eh? Este juego frenético de velocidad, Ghost Runner, Play 5 y sobre todo por la distribuidora. Es un juego a tener en cuenta si lo queréis, porque lo distribuye Bumblebee. Sabéis que Bumblebee es otra de las que mide mucho la distribución y las trae contaditas. Ghost Runner 2. Miguel lo ha reservado por si las moscas. Y haces bien, Miguel, porque puede ser un juego que la gente no piensa mucho en él, se reserve, lo cojas, no haya más stock y como la gente no se acuerda, ya no haya más posibilidad de comprarlo. La versión española me refiero. Bueno, este Archetype Arcadia, juego de P-Cube que trae Meridian, un aviso al Nobel. Sale para PS4, PlayStation 5 y Switch. Este sí que lo hemos reservado. Vale, pinta guay, no parece que sea un otome.
ゲームが終わる方法を探せばいいよ。クリアしたい。どうして？邪魔者を倒して通ればいいだろ。この世界の姿なんて全て偽りだ。いい人に見えるやつほど危ない。上昇しろ、エゴ。A ver qué tal, a ver qué tal. Amantes de las visuals, tenéis esto. Otro juego más que llega. Y creo que, no sé si llegaba en español, creo que sí, que este lo venía traducido. Habría que mirarlo. Juego de Kemco, que otra que P-Cube. Y lo, aquí lo distribuye Meridian. Y bueno, aquí el juego de la discordia, que muchos nos ha tocado el alma, porque en Switch, por ejemplo, es un launcher en un cartuchito. Los que tengáis Play 5, pues vais a poder disfrutarlo en toda su apogeo, este recopilatorio de Metal Gear Solid, este volumen 1, desde MSX y NES hasta, no sé, hasta el 3, ¿no? Es el que, o el 3 o el 4 de la saga Metal Gear Solid. Y sobre todo aquellos que no conozcáis la saga, pues vais a poder disfrutar de esta saga tan buena. Este recopilatorio, dice, es la mayor chorizada del siglo, dice Retrovicio. Pues sí, no te lo voy a negar. El Switch por lo menos lo es. A precio completo en un cartucho que simplemente es de arranque. Bueno. Dice Cafelito, yo no lo voy a apoyar, que no sé que lo vea 2025. Y dice Retrovicio, cuando vienen todos en HD en PlayStation 3. Sí, sí, sí. Y ya no solo eso, pero vamos a ver, si. ¿Cómo no van a chorizar si resulta que tú ves Twitter? Y está hablando Meridian o Konami y todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo lo vamos a comprar, las reservas, y todo el mundo cae. Si al final van a vender, si venden, si al final las compañías reaccionan a lo que el mercado le dice, ¿no? Mirad lo que ha pasado con el Red Dead Redemption, que ahora vamos a enseñar. El anterior GTA... hicieron una chorizada guapa a la gente de Rockstar. ¿Qué pasó? Ahí sí que la gente se echó encima. En redes, en Twitter. Que si sois unos cabrones, pero así en plata, pero en inglés. Fuck you, tal. Se cagaban en ellos, tal. Por el tema de la chorizada que hicieron en Switch. Por los malos posts, por los bugs. Fue un auténtico acoso que le hicieron a Rockstar. Y en cierta manera se lo merecían. Y también se notó en ventas, que no vendieron lo que ellos esperaban. ¿Qué ha pasado con el Red Dead? El port, al cabo de este año y medio de que pasó con el GTA. Pues que ha salido el juego completo en cartucho y bien hecho. Cuando es un juego que tiene más capacidad que el GTA. O sea que podían habernos hecho otra del 13. Al final creo que el usuario tenemos más poder del que le parece y como no lo utilizamos, que es... Pero claro, ¿quién se queda fuera y quién no compra ciertos juegos y tal? Al final las compañías quieren ganar dinero y si contra menos inviertan y más puedan ganar, pues... Dice Dani Hu, por suerte soy cero de Metal Gear, no lo compraré. Yo sí que soy de Metal Gear y me fascina bastante. De hecho, yo tenía los originales de MSX, MSX2 y los disfruté muchísimo. Después los que de Play 1, Play 2, Play 3, los he ido disfrutando todos, Play 4. Y me fastidia mucho que esto, pudiendo haberlos podido tener Eva, por ejemplo, me hubiera encantado que Eva los tuviera. Ella le encantaba cuando salió la noticia, ella la más ilusionada fue ella, porque sabía que me encantaban a mí los Metal Gear, que poder jugarlos y disfrutarlos, pero ya cuando vimos que era un cómo venía y tal, dijimos no apoyamos, y menos al precio que sale, porque es que además no lo regalan, estamos hablando que son casi 60 euros. O sea, no. Y dices Cafelito, gente como compréis de Switch, estáis apoyando y animando a que sigan por esa rama. Sí, nosotros nos hemos bajado, o sea, nosotros no hemos reservado ni pensamos comprar ni siquiera aunque lo regalen.
Dice Retrovisión, pero si hay gente que va a pagar hasta por una caja de cartón, no me extraña. Sí, bueno, ahí ya el tema del coleccionismo, no el coleccionismo, pero bueno, pagar de entrada ese dinero por un juego en esas condiciones no creemos. Es lo que hay. Es más, se queja mucho, por ejemplo, de Limited Run. Y Limited Run seguramente, si no lo hubiera sacado Konami a nivel mundial, lo hubieran sacado ellos. Pero, y seguramente no lo hubieran sacado como sacan todos los lanzamientos de Konami. Todo en cartucho, todo bien y todo completito. Y de eso nadie dice nada. Una pena que no se hubiera hecho la licencia ahora a sabiendas, a todo lo pasado, pero que se lo hubiera hecho una Limited Run o otra compañía limitada y lo hubiéramos visto todo en cartucho. Como hubiera tenido que ser desde un principio. Una pena. Pero es siendo un Metal Gear, que sea así la cosa. Dice Cafelito, gente de verdad, un llamamiento, por muy coleccionistas que seáis, no apoyéis estas cosas, no deberemos, pero bueno, pero es que luego tú ves en Twitter gente que se queja y luego hay gente que le recrimina que no lo compren, pues que no lo compren, porque ellos lo van a comprar, que el formato ahora es el digital y que es lo mejor. No sé si habéis visto Twitter. Twitter, cuando abres un poco la boca, te la cierran enseguida en 4 o 5, o sea... Si es que entre nosotros nos peleamos, hay gente que apoya eso, y el formato digital, que si estamos galvanizando el sistema con tanto físico, que si... Bueno, en fin, no sé, las burradas que se llegan a decir. Dice Paco Donald, yo soy de Metal Gear y no lo voy a comprar, igual si liquidan a 10 euros. ¿Tú crees que lo van a liquidar a 10 euros, Paco? Yo a lo mejor a 30, 25 sí le veo que puede llegar a bajar, pero tanto, no sé. Luego Marunde nos comenta, un juego que no lo hayan ni tocado, que ya tengas su versión en HD a ese precio, no tiene que valer más de 30, seguiré jugándolo en PS3. A ver, si me lo sacan, me sacan todo el recopilatorio, con todas las bandas sonoras, todo bien hecho, aunque no sea, o sea, pero me lo sacan completito, todo el material en el cartucho, lo puedo llegar a pagar y no me voy a quejar. Pero encima, si te lo sacan de esa manera, que no hay nada, apenas en cartucho, dices, pero me estás engañando, pero cómo, pero... En fin. Dani le dice a Cafelito, los coleccionistas no tienen influencia en esto. Es una saga muy popular y... Sí, a ver, Dani tiene la razón. Aquí los coleccionistas posiblemente seamos los que menos compremos este juego, porque miramos otro tipo de cosas como el formato físico, pero este juego precisamente lo conoce muchísima gente, y mucha gente de Play, mucha gente que lo jugó en su momento, y muchos que están jugando en digital y lo van a apoyar de entrada. O sea, ahí no vamos a pinchar nosotros nada, ese es el problema. Dice Danny Hook que Konami no para de cubrirse de gloria. Y de dinero, Dani, y de dinero también se cubre. Dice Retrovicio que yo creo que este juego se va a pegar batacazo. No te creas, Retrovicio, ¿eh? No te creas. Comentó Konami que estaban muy contentos con las reservas del juego. Así que va a vender. De unos juegos que tienen licenciados y pagados y más que amortizados, va a ser todo beneficios. Para Konami. Para ellos no es un batacazo. Todo lo que venda está más que ganado. Pero, y además te dijeron que estaban muy contentos con la reserva. O sea que. Dice Guido Akemi que a 20 lo pienso. Veremos si lo compramos nosotros a 20. No lo creo. Dice Coferito, yo sí es a 20, 25 sí puedo pasar por el aro. Y lo reconozco, pero por tenerlo en la estantería, pero cobrar 50 por eso no. Es que no son 50, Cafelito, son 56,95 en Fnac, serán 59,95 en Game, supongo. Va a ser una burrada de precio. Por ese tipo de edición. Hola Kai, muy buenas, aquí tenéis el bueno de Kai. Aquí os dejo el canal. Hay que darle un follow, pasaros por su canal, YouTube. Que además hace vídeos muy chulos, muy guapos, el bueno de Kai. Dice Noisa, madre mía, vaya reel se ha marcado Evix en Instagram. Sí, bueno, va a tope, ya sabéis que va a tope, va a tope. Dice, ostras, nos sigue Guillermo Fauteza, muchísimas gracias Guillermo, muchísimas gracias, sí Guillermo. Bueno, vamos a seguir con lo que nos queda ya de lanzamientos. El Just Dance, chicos, sigue vivo esto. El Just Dance, el 2024. Y este sale el 24 de octubre. Sale para
Play 5 y Switch. Y me tiene mosca porque en Switch es un código de descarga, que esto ya sigue siendo habitual en el Just Dance de hace dos o tres temporadas, pero pone que Play 5 pone código de descarga también. Así que... Y sale y vale 56,99 en FNAC, o sea 59,95 en Game. Un juego, código de descarga, 60 napos, tanto en Switch como en Play 5. ¿Qué os parece? ¿Esto es como el Metal Gear Solid o no? Dice Loma Runder que Pili Digital se niega. Sí, Loma Runder, nosotros también, ¿eh? Eva también es de ese sentido. Para pagar juegos digitales, nosotros compramos juegos digitales y apoyamos al formato indie, juegos pequeñitos y a buen precio. Pero pagar esa salvajada de dinero en digital no. De momento no. Mira aquí lo que te dice Kai Cafelito, que tiene tienes un buen vídeo, que buena cámara usa. Sí, sí. Tiene una muy buena edición, bueno, de Kai. Muy buena. De hecho, ha sido maestro en parte de las ediciones de Eva, ¿eh? La estuvo guiando al principio. La más responsable al pobre. Son sinvergüenzas, Paco, ¿verdad? Bueno, amantes de Play 5, este juego, el SpongeBob, el de Cosmic Check, no había salido Play 5. Se quedó fuera. Play 4 Switch. Y ahora sale para Play 5. Si sois poseedores de Play 5, este Cosmic Check del Bob Esponja lo tenéis esta semanita, el 23 de octubre. Sí, lo más runden, una vergüenza. Estás pagando por código digital 60 euros. Te traen una cajita y un papeloido. Una pena. Dice Danny Hu, yo te digo una cosa, que este juego para mí no existe, pero el Alan Wake 2 y el Baldur's Gate tampoco existen. Digital solo tolero juegos indies pequeños. Igual que nosotros, Danny Hu, pero bueno, Dani, hemos enseñado al principio que si lo quieres jugar en físico, el Baldur's Gate 2, de momento la japonesa va a llevar inglés. Es increíble que ya existe el Baldur's Gate 2, se puede reservar la edición japonesa, lo puedes importar de Amazon Japón y otros sitios, y va a llevar inglés, mínimo. Va a salir en Japón, en físico, en PlayStation 5. O sea que es increíble que al final vaya a salir allí en físico y aquí no salga en físico el Baldur's Gate. ¿Qué os parece? Y este juego parece muy chulo, este Comic Check, está chulo este. También lo tenéis en Switch y Play 4, que salió hace medio añito. Pero vaya semana de lanzamientos, ¿eh? Muy loca. Muchísimos lanzamientos. Es increíble. Y aún quedan alguno más, ¿eh? Dice Molina 17902. Este lo dieron por el Plus, ¿no? Puede ser. Chicos, nos pregunta Molina si este lo dieron por el Plus. ¿Sabéis si lo dieron este Comic Check en el Plus? Dice Cafelito, todos los Bob son buenos. Sí, hay muchos juegos buenos. Ya sabéis que tenemos el full set de los Bob Esponja en DS. Nos encanta. A mí me encanta Bob Esponja, los juegos de Bob Esponja. Sobre todo los que hizo Way Forward y los juegos 2D. Me parece una pasada. Y luego los de Play 2, también bastante infravalorados, también son bastante buenos. Mira lo que te dice Molina, el bueno de Luma Rounder. Sí, estaba en el Plus y muy divertido. O sea que estaba en el Plus este juego. Y es muy divertido. Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? El Comic Set. Bueno, y este también tiene muy buena pinta. Este sí que lo hemos reservado en Switch, porque me parece una locura este juego de rugby, pero es arcade, exclusivo de Switch. Lo distribuye Playon, este Wild Card. O sea, carta salvaje, ¿eh? Es un juego, el cual ahora vais a ver, es arcade, que tienes, ya lo veis. Tienes power-ups. Pinta muy divertido.
con obstáculos, con powers. Pinta guay. Es muy guapo, Guy. Nosotros lo hemos reservado. Este lo se anunció hace un par de meses. Lo reservamos porque me pareció muy chulo, muy original. Dice Dani Hume, me resulta curioso si es exclusivo. Sí, sí. Parece que de momento sale en Switch. Que luego salga más adelante, puede ser, pero de momento solo Switch. Curioso, ¿eh? Dice Molina, y en referencia a lo digital, o temprano nos tendremos que acostumbrar. Me quedo. Sí, a ver. Lo que pasa es que gracias a las tiendas de retail. No, perdón, retail. Las tiendas limitadas. Tipo Limited Run, Steel Limited, Super Rare. Estamos consiguiendo que se alargue el formato físico. Creo que se ha conseguido. Y vamos a ver quizá formato físico bastante más años de lo que yo hubiera esperado hace unos años. Así que posiblemente vamos a ver juegos de Switch, Switch 2 y Play 4 y Play 5 sacadas por estas tiendas o tiendas limitadas bastante más adelante. Ahora, el tema retail va a ser complicado. Ahí en el tema retail sí que vamos a ver cada vez morirse más el mercado. Eso sí. Bueno. El siguiente. Esta semana sale también el Vampire de Masquerade, el Swan Song, juego que ya salió en Play 4 y Play 5, para Switch. No sale Switch esta semana. Dice Pechalius, ¿cómo mola ese de fútbol americano? Ya podría sacar un hockey hielo. También estaría guapo el de hockey. Pechalius, estoy contigo. Pues nosotros lo tenemos reservadísimo, ese Wildcard. Además, precio reducido también. Dice Paco Donald, cuando eso pase tiraré de los que tengo físico en mi memoria sin jugar a la mayoría de juegos que tengo. Nosotros lo que haremos, lo he comentado alguna vez, jugaremos al catálogo que tenemos y luego nos pasaremos a Steam. Steam hay muchas ofertitas y tal. Y Steam, con la Steam Deck o lo que sea, y Steam. Ya está. Y nos acostumbraremos a eso y luego coleccionaremos o jugaremos al catálogo físico que tenemos o lo que nos falte comprar. Y ya está, y no pasa nada. La vida sigue. Dice Paco, Dona, Super Blue Hockey no es lo mismo, pero mola. Sí, está guay. Pero mira que no lo tenemos nosotros, Paco Donald. Es de Premium Edition, el primero que sacaron. Está guay. A Eva no le hacía gracia y no lo cogimos. Pero sí, tiene bastante sangre, diferente, pero pintaba guapo. Es el Super Blue Hockey. Y este nos sale en Switch, lo sacan Acon, lo tenéis el 26 de octubre en Switch, esta semanita. Y ya por último, el último juego, un juego también exclusivo de Switch, que había salido en Apple Arcade, el juego de Barbie, el Barbie Dream House Adventures, lo saca Meridian, y lo tenéis el 27 de octubre, el viernes, para Switch, de momento solo Switch. Dice Molina, de mí no esperen que me gaste más de 20 euros en digital y creo que me estoy pasando. A ver, es que yo lo que no entiendo es los precios, la paridad con el físico. ¿Tú quieres realmente vender? Decían, o las malas lenguas decían, que los precios que había en digital era porque se quejaban los editores físicos para que no abarantaran costes, pero no me creo. A mí que me digan que los juegos sacan al mismo precio o más en digital que en tienda física es una barbaridad. ¿Tú quieres realmente hacer que el formato digital prospere o contentar al usuario? Bájalo a la mitad. O mucho menos que el físico, por ejemplo, a estas alturas. O haz rebajas bastante buenas en digital, como hace Steam. Pero eso no lo estamos viendo ni en Sony ni en Xbox. Ni en Nintendo. En Nintendo solo vemos rebajitas, solo de todo juego indie. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia entre ellos. Pero si os dais cuenta, los juegos AA y AAA en Nintendo eShop son caros, igual o más que en físico, y no bajan de precio. En fin, cuando pase eso, vamos a comérnoslas todas dobladas. A tragar, es lo que hay. Claro, lo que se ahorra más Usaka es mayor ganancia, está claro. Dice que Tony, que no me creo esas encuestas de ventas, dice Cafelito. ¿Qué encuestas? La de mayor tema en digital. Hombre, se vende más en digital, es normal ahora, porque también está metiendo los pases de expansión, los DLCs, todo cuenta como ventas. Pero que aún es rentable el formato físico, sí. Es rentable el formato físico y sigue vendiendo bastante también. Pero le interesa que todo eso, ahora que compramos en físico, vayamos haciendo el trasvase en digital. Está claro. O sea,
No es un tema que no se venda, pero les interesa que nos cambiemos, que cambiemos de barco. Bueno, pues llegados aquí, esto es lo que tenemos la semana que viene. Y ahora vamos a hacer unboxing. Porque la verdad que sí, un poco una semana nos han llegado muchas cositas. Entre lo que hemos ido a buscar Fnac y cositas que nos han llegado de Limited Run y Players y de tal, se nos ha hecho un buen directo. La verdad. Me voy a dejar esto por aquí. No sé dónde dejar la libretita del Vademecum. Dice Cafelito. No me creo que haya más ventas digitales que físico, no me lo creo. A ver, sí que hay más ventas digitales, Cafelito. Tienes que contar no solo juegos. Súmale los pases de expansión, los DLCs, todo cuenta. Todo es dinero que ganan en digital. Y lo suman todo y es mayor a las ventas físicas. Pero bueno, que es igual, que ellos venden también en físico. Es una parte del pastel. Unboxing hasta las 12, dice Noisa. A ver, dice Molina. Yo tengo almacenado para pasar 20 años sin comprar juegos y no tengo hype. Así que ahí me rasca poco. Bueno, nosotros también tenemos unos cuantitos. Pero bueno, al final siempre mola las novedades y eso. Es una pena que al final tengamos que pasar por esto. Dice Danny Hook, pero incluso el formato físico lo es a medias. El Spider-Man 2 han sido casi 100 gigas de instalación más 60 gigas de parche. Eso ya no es físico. Sí, ahí Danny también tiene razón. Sobre todo le pasa bastante a Xbox y Play 5, que casi todo ya lo que llevan en los Blu-rays es panoja. Cuando sacan la versión Gold, llega esa versión Gold a producción. Y son 3 meses antes de, o 4 meses antes de la salida del juego, y durante esos 3-4 meses siguen trabajando, parcheando y terminando el juego, y resulta que cuando sale a la calle, ese juego necesita 60 gigas de parche. Y estaba incompleto o está con errores que han podido subsanar. Y al final lo que tú tienes en el Blu-ray es un juego que no es el producto final. Y con eso muchos. O sea que al final... Como dice Dani, el físico es el Mario Wonder, todo en cartucho sin actualización. Sí, como la mayoría. Como la mayoría. Además, lo que hace Nintendo y otras compañías en Switch es que cuando hay parches de actualización y se reeditan, salen completos en los siguientes juegos. Y mira, en eso Huguito y compañía, que están siempre con el tema de los números de serie de los cartuchitos, ahí Paco Donald también está por ahí, y sabe más o menos qué cartuchos ya están más completos con todos los pequeños problemas que hayan podido subsanar. Así que, y siguen saliendo, bueno, hay gente por ahí listas de los mejores cartuchos o series para comprar dentro de Switch. Es un buen dato eso. Bueno, vamos a empezar con el unboxing. A ver, que ya cambiaste de cámara. Ahora la cambio aquí. Ya la tenemos. A ver. Este es el primero. El bueno de Neverbirth nos pasó un enlace. Sabía que queríamos el Adventure Time. La versión de 3DS que sacó WayForward. Queríamos la de DS realmente o 3DS si fuera baratita. Y esta era bastante baratita. Y voy a poner para que la veáis. Un juego de WayForward muy chulo. Que lamentablemente no llegó a... Este no llegó a Europa. Se quedó exclusiva en Estados Unidos. ¡Qué cabrón! ¡No enseñes eso! ¡Hombre, Cafelito! Si esto es por ti. Sabiendo que estabas aquí, tenía que sacar esto. Y lo hemos conseguido a un muy buen precio, la verdad. Ha sido en 20 a 20 y pico euros. Y el juego está bien, está completito. Porque está subiendo mucho de precio esta edición. Viene con el cartuchito y el manual. Muy guay. Como podéis ver, de WayForward. Le teníamos muchas ganas porque llevamos muchísimo tiempo detrás de él, la verdad. De este juego, este Adventure Time. Muchísimo tiempo. Dice Paco Donald, qué guapo está. Está muy chulo, sí. El problema con el de 3DS es que tenéis que tener la consola americana. Si fuera el DDS sería compatible con cualquier consola. Pero bueno, tenemos una consola americana también. O sea, no es problema. Tenemos juegos americanos y la consola americana. Pero bueno, que lo sepáis. Si en el caso de que lo queráis comprar en la de 3DS, tenéis que tener la consola de la región. Dice Dani Ju, Paco Donald, pero es jugable y lo será en un futuro. Spider-Man 2 en un futuro será jugable, pero sin
sin el parche, con una experiencia de infierno. Sí, y con más bugs y muchos más problemas. Dice Paco, en este caso sí, pero hay casos como el Pokémon Mundo Misterio que no serán jugables ni 0-0 ni 0-0-1. También hay cositas un poco. También hay cositas que parchear en Switch, ¿eh? Lumagrunder. Ese no hay Cresquimol por desprint. No, no, este no. Es que, claro, Lumagrunder, y no se ha precintado, ya está entre 75, 80 y $120 importarlo. Este juego. Claro, ver la versión a 20 y pico de oritos, está abierta, dices, pues vale, ¿por qué no? Venga, vamos para adelante. El siguiente que vemos es este que hemos hablado, el Red Redemption, este port tan chulo, porque... This country is infested with all manner of scum. Viene completito en cartucho, o casi todo. Y el port parece que ha salido bueno. Una caña, se ven bastante bien. Muy parecido a la versión de PlayStation 3. Y además, mira, lo ha distribuido Nintendo, con la corta plástica. Para España completamente. Muy chulo. Bueno, y este es la... Yo diría que la... Que muchos hemos caído. Este Grinch, a pesar que es de OG, tiene buena pinta el juego, plataformillas. Y ojo que este, por ejemplo, también es completamente PAL España. Dice Paco, cuando la gente se dé cuenta de que de esto, muchos echarán las manos en la cabeza, creo yo. Sí, cuando no haya posibilidad de actualizaciones, muchos juegos sean injugables. Pero Dani tiene en parte razón que en la gran inmensa mayoría de los juegos en PlayStation 5 y Xbox, hay juegos de Play 4 que no habían actualizaciones, aunque sí los últimos, van a ser el 99% no injugables, pero sí complicados de jugar. Sí, este, el Grinch, cuidado. Igual que este quizás es el mejor Transformers ahora mismo que hay en Switch. Este. Pinta guapo, ¿eh? El anterior era un truñete bastante gordo, pero este está chulo, la verdad. Este Transformer Earth Park Expedition está bastante chulo. Y yo que soy amante de los Kaiju, Transformers y compañía, pues ha caído. Este sí que no es para España completamente. Este os vale la edición comprada Italia, creo. España. No, Portugal e Italia. Bueno, aquí tenemos el mejor juego del año. Que nadie me tosa, ¿eh? El Skull Island. Y el Gollum están ahí por el podio de los mejores. Hombre, tenemos aquí el bueno de Javi. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Antes de irme a currar esta semana, turno de noche. Os veo un rato. Ese transforme lo pillaré cuando baje un poco. Sí, es bastante chulo, Javi. Me ha gustado bastante lo que he visto. Y este, que le teníamos muchas ganas porque nos encantan los Kaijus, aunque, bueno, ya os digo que ha salido un juego bastante truñete. Pero bueno, como era Kaijus y Kong, podéis comprarlo en cualquier. Es Multicinco, ¿eh? Y aquí tenéis al bueno de Javi, que tiene un canal espectacular. Aquí os dejo su canal, del Espectrumero Ortiz, Javi Ortiz, que supongo que por el Espectrumero ya lo conoceréis más. Un canal, pasar por allí, tiene Evercade, Switch. Yo ya lo vi hace muchísimos años, ha entrevistado a mucha gente. Pasaros que os va a gustar mucho el canal. Pero vamos, este con. Bueno, otra cosa es esto, ¿eh? Este Hot Wheels Unleashed. Quizá el primero fue el mejor Hot Wheels en muchísimos años, pero muy guapo y un port espectacular en Switch. Es muy bueno el port. Y este segundo, más de lo mismo. Esta segunda parte también muy chula. Un port muy bueno. Y de los mejorcitos de velocidad que hay ahora mismo. Dice Javi que no hace falta que demos tanto amor. Hombre, sí, aquí a la gente que queremos se le aprecia y se le mima, ¿eh? Dice Dani,
Yo creo que el Rise con habrá gente que lo compre solo por el meme, pero saber qué juego ha sido malo. Sí, yo lo quería por el tema de que es con, ¿eh? Luego, bueno, al final ha sido muy pocho, pero lo que hay. Dice el Gollum en Switch, ya veremos, a ver la tirada. El Gollum en Switch, de aquí unos años, nos vamos a reír porque todo el mundo lo querrá porque será tan raro y tan truño y será caro. Pero bueno, no sé si acabará saliendo el Gollum de Switch, ¿eh? Porque no sé, se ha retrasado mucho. Ya sabéis lo que ha pasado con Daedalic. No sé si acabará saliendo. Hola, último cartucho, Diego. Hola, guapo. Aquí tenéis también al último cartucho, a Diego. Ya sabéis que tiene un canal también muy chulo. El hombre de las 700 consolas. y nos quedamos cortos, ¿eh? Vamos a llamarlo el refranero mayor del canal. Pasaros por el canal, un canal muy chulo. Ya sabéis que también entrevista a gente del sector. El otro día entrevistó a la gente de Aeternum Noctis, al equipo que hizo el juego, el equipo español. Pasaros que os va a molar mucho el canal. Y ahora el French Star, este juego está muy chulo. Este juego ya lo ha enseñado Eva en varios directos. Este juego de gestión, tipo farming, de limpiar el planeta. Hora 0237. Dice Nailor, pero ¿cómo puede ser que un juego malo digas que luego se va a valorar? Un juego malo siempre será malo. Nailor, bueno, en tema de coleccionismo, una cosa es ser gamer y decir, esto es un truño como una copa a un piano, y luego coleccionista. La de juegos truñetes en la historia, y aquí Javi te lo podrá decir, que luego vale una pasta por simplemente por ser raros, exclusivos, especiales, o que salieron muy poquitas unidades. Pueden ser malos, pero caros como ellos solos. ¿Sabes? No es un tema. Una cosa es ser un juego bueno, o ser un gamer que te guste, y otra cosa es el tema coleccionismo aparte y las locuras de los coleccionistas en los que yo me incluyo. Aquí te lo dice, mira, el último cartucho dice: malo igual a pocas ventas igual a raro. O sea, el tema es coleccionar. Y otra cosa es el juego en sí. Es más normal que un juego bueno, que sea raro, que sea caro. Eso es más normal. Pero de lo otro que hemos comentado, no es ni la primera ni la última vez. Bueno, este juego ya acaba de salir. Un juego que se había retrasado mucho. Este Point and Click, aventura gráfica de terror. Este Werewolf Heart of the Forest. Un juego que ha distribuido Selecta y que nos lo trae Funstock. Jueguecito que le teníamos muchísimas ganas, hace mucho tiempo que se lo reservamos, este Point and Click de terror, de los hombres lobo, y al final ha salido. Precio reducido, tiene buena pinta. Mira, aquí dice Danny Hu, el Cool World de Super Nintendo, uno más, sí, el Cool World, vaya. Y Pergalo dice, lástima de lo de Daedalic, con las aventuras gráficas que saca. Sí, Daedalic ha pagado el pato de lo que le ha hecho la gente de Nacon. Les ha dado muy, muy bajo presupuesto. Ellos aceptaron y al final van a pagar el pato la gente de Daedalic, que además ha hecho aventuras gráficas estupendas. Una pena, muy grande. El dolor de ser full setero, sí. Sí, eso es lo que pasa, que a veces, si quieres hacer un full set, por ejemplo, nosotros no tenemos full set realmente. Bueno, sí tenemos uno. Hasta ahora tenemos el full set de Percate. No, nosotros no vamos a full set realmente. El Kong, por ejemplo, lo tenemos porque me encanta, lo he comentado al principio. Desde chico había visto las películas de Kong, el tema de los kaijus, me encanta. Es una movida que me gusta mucho y es un tema muy nostálgico. Luego el juego puede ser bastante truñito, pero yo lo voy a disfrutar, ¿eh? No, no os creáis, que puede ser malo, pero lo voy a disfrutar. El Gollum ya veremos qué hacemos, si al final lo tenía reservado porque tenía muchas esperanzas, porque como buen amante del Señor de los Anillos. Pero ya veremos qué hacemos, si lo cancelo al final o qué. Lo más probable es que igual no lo compremos.
Dice Lokimara que al final he reservado el Desolation de Switch. No he podido resistirme. Bueno, has hecho bien, Lokimara. Así te ahorras problemas y... Yo, al final puede ser que pase como otros juegos de Suedesco, que al cabo de un mes o dos o tres lleguen en otros sitios, pero bueno, si lo quieres tener al principio o no jugarte un juego que ya le tenías ganas, pues está bien. ¿Solo en inglés está el hombre lobo? Creo que sí. Lo miramos en la eShop y te lo confirmo, Javi. Vamos a la eShop. Este es el que comenta Javi. Que ahí en la ficha supongo que nos vendrá. Werewolf Head. A ver. A ver qué ficha tiene, qué idiomas. Idiomas inglés. Javi, inglés. Si viene la eShop española, solo inglés va a tener el juego solamente. Dice, el State of Mind de Taliki me gustó mucho. Bueno, tiene muchos juegos buenos, ¿eh? Desde el Silence, Los Pilares de la Tierra. Hay muchos juegos que están muy bien de la gente de Taliki. Es una pena. Hay que presentar el Pocoyo, el retrovicio. Dice, Golem de Switch, píllalo, hazme caso. Sí, ya veremos lo que hago. Posiblemente, sí, no, yo no sé qué haremos. Dice, que luego lo dice Corro y se crea Jumanji. Sí, sí, también es verdad. Bueno, para muchos esta salida era importante. Son muy buenos juegos, los juegos de Agatha Christie. Lokimara me parece que también lo ha pillado. Es este Agatha Christie Murder on the Orient Express, quizás de los mejores de la saga. Estos ponen clics muy chulos. Hemos jugado alguno con Eva y lo ha disfrutado también un montón. Estos aventuras gráficas. Maca, buenas noches, gracias por pasarte, guapa. Que descanses. ¿También te has hecho con él, Kai? Sí, sí. El Agatha Christie, además las novelas, el tener al bueno de Poirot ahí removiendo los puzzles y las pistas, es una compra casi obligada. Son muy divertidos, la verdad, son muy chulos. Y Lokimara, sí, ya lo tengo en casita, sí. Lokimara también es amante de Agatha Christie. Y este, bueno, si no vais a tener problemas, ¿eh? Es multi 5, como casi todo lo de Microids. Y cuando veáis la mejor opción y mejor precio, ya sabéis. Si os gusta, para pegarle caña. Y para lo que muchos estaban esperando desde el Nintendo Direct, es este: Sonic Superstars. Jueguecito que parece que otra vez vuelve a los inicios Sonic. Que tiene muy buena pinta. Que la gente le está gustando. Y además nos han regalado esto en el pre-order. No sabíamos ni que nos vendrían los pines estos. Son unos pines. Y bueno, pues guay. No le vamos a decir que no. Bueno, aquí lo dejo aquí. ¿Lo habéis jugado ya? A este Sonic, ¿qué me podéis decir de él? Las pelis nuevas de Agatha también son un puntazo. Hostia, pues tengo que verlas entonces. Le están dando mucha caña a este Sonic, ¿no? No tengo idea, Selma. ¿Qué, lo están poniendo mal o qué? No fastidies, que ahora está mal el juego. Dice Jack, no voy a decir, os lo dije que el COD GOTY, no, hombre, no, ya se veía que no era GOTY. Gráficamente se veía flojete. Gráficamente ya se veía flojete, pero yo ya sabéis que... Bueno, Kong y yo somos... Bueno, otro del Benoit, del señor Benoit. Chocal, el Benoit Chocal, esta Agatha Christie. Había salido Play 5, pero al final nos han escuchado y sacan la edición de Play 4. Esta otra aventura gráfica buenísima del señor Benoit.
And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange. But... Dice, siempre que sale un Sonic hay polémica, ni los seguidores saben lo que quieren. No sé, yo lo veo guay, no sé. Hay que probarlo, pero no sé. Se ve guapo. También es verdad que algunos se lo tienen que hacer mirar, porque hay Sonics que los he jugado y me han encantado y he visto darles muchísima cera, a veces de manera muy muy injusta, no sé. Es como que hay mucha rabia contenida, no sé si son cegueros o simplemente son haters. Dice Noisa, a ver, si ves comparativas con el de PS5, se ven en el de Switch unos dientes de cherra que flipas. Dice Diego, dice, está bastante bien, ya es crítica por digital. Bueno, Noisa, es que estamos hablando Play 5 con Switch. No sé si será un problema de port o es que Switch no es todo lo fino que hay. Pero bueno, yo mientras, aunque se vean esos dientes de sierra como tú dices, pero si es comparándolo, si yo realmente jugándolo o en el portátil o en mi televisión o en mi HD, lo veo bien, no es un tema de jugabilidad, no hay problema. El problema es que haya un problema de jugabilidad real. Si es así. Dice 0237, justo lo estoy dando a los Siberian Switch, este me lo agenciaré. Sí, Siberia es una saga muy buena, el tema de aventuras gráficas, si os gustan, lo vais a disfrutar. Dice ya Tony, pero un Sony es para que se vea bien en todas las plataformas, es una versión sin ganas. Bueno, no lo sé. No sé qué decirte. Bueno, este es un juego que viene de Ayam 8-bit, el Cushy Groove. Lamentablemente no llega a Europa, un juego que Eva le esperaba hace mucho. Lo hemos tenido que importar de la página de Amish. Además nos han mandado este pin de regalo. Este Cushy Groove. Juego muy bueno, muy bien valorado. Muchísimas buenas notas. Sí, es Cushy Groove, sí, Javi. Este es muy... Sí, además muy chulo, Javi, Este es muy guapo. Y aún me porté bien que solo compramos un pin. De hecho, mira, se portó bien Eva porque nos han regalado un pin porque es el que venía con el pre-order, ¿no? Pero había un set de pines de 20. La tuve que convencer para no pillarlo. Si no, y se portó bien, no lo cogimos. Pero hubiera cogido los 20 pines. Pero muy chulo este Cushy Groove. Dice Jack, soy ceguero, lo he probado y me ha gustado. En Switch es cierto que no va a 100% fino, pero es que si nos ponemos en esa, ahora estaríamos quemando el Ed Boon. A ver, es que, a ver, no sé. En Switch no van muchas cosas bien, y es lo que hay, lo que nos ha tocado. Bueno, esto sí, Infinite Strash, Dai Boken. Bueno, aquí lo conocemos por Fly, aquí fue las aventuras de Fly, que se emitió en Galicia, en Cataluña. Esta es la versión asiática, que es totalmente en inglés. Como podéis ver, aquí no hay PEGI de ningún tipo. Es la que se distribuye solo online para Europa o Occidente. Totalmente en inglés. Esto no lo puede vender en Asia a su público, porque no tienen logo por edades. Pero a nosotros nos da igual, ¿no? Y eso sí, es más cara que la japonesa. Si os interesa, la japonesa también viene en los idiomas. Y es mucho más barata si lo compráis en Amazon Japón, que sale por la mitad de precio. Pero creo que es una compra obligada, un juego bastante chulo. Una pena que solo haya llegado digital aquí. Me parece una bacanada, una canallada realmente de Square. Pero bueno, por lo menos hay edición física, aunque tengamos que importar. Dice, ya me han dicho que se cae por mi cumple. ¿Quién te lo ha dicho ya? ¿Quién te lo ha dicho? Que me lo explique. Muy chulo, muy chulo. Jugar con el bono de Dai Boken. Diseños, con los diseños antiguos de Akira Toriyama. Dice Smargar, Square haciendo canalladas, vaya, no suele pasar, no suele pasar. Bueno, Square es lo que es, Square. Square Enix es canallada una, otra no, van así, más según. Bueno, este es un juego muy chulo, este Cave Maze, no sé si lo conocéis. Lo ha sacado Retar Games, también lo va a distribuir aquí, no sé si habrán llegado las copias. Nos ha llegado desde la página de Square, de Retar Games. Este Cave Maze, muy chulo.
bastante desconocido este Metroidvania, pero muy guapo. Plataformillas, acción, pixel muy bonito, precio muy barato. Si no lo conocíais, en el especial de Retard Games lo nombramos, la gente le gustó. Tenedlo en cuenta. El Flores que va a pillar dos, tendré que invitarle a tarta. ¡Ostras! ¡Grande Flores! Este Cadmé es muy guapo, ¿eh? Y este también es multi 3, creo. Sí. Bueno, ahora un recopilatorio. Muy guay. Un juego, una serie de juegos que salieron en 3DS en Estados Unidos. Bueno, Japón y Estados Unidos. Y que no nos llegaron aquí. Y que han remasterizado para Switch los River City, ya sabéis, los Kunikun. Los Rival Showdown. Juegos que salieron en 3DS. Y que PlayAsia ha sacado esta edición con inglesa. Esta gordita. Con este recopilatorio. Y ya tenemos en casita. Una pasada. Para amante de los Kunio-kun, tener esto es una gozada. Toda una gozada para quien no los podía disfrutar. Sí, sí, Malgar. Está guay, guay. O sea, nosotros que amamos los Kunio-kun, Double Dragon y compañía, tener esto es una chulada. Y Eva, por ejemplo, que no los conocía, le encantan también. Porque, como podéis ver, tiene un toquecito así muy cute. Y les gusta mucho, los ha probado. De hecho, estuvimos jugando nosotros al cero. A River City y estuvimos jugando a dobles, al cero. Y le gustó muchísimo. Para gente nueva también, juegos muy interesantes. ¿Eso no viene en el colector del Invitarán? No, 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 estos son los Showdown. Son diferentes. Aunque todos se parezcan, Ton, son diferentes. Es que han sido muy prolíficos, ¿eh? Los creadores han hecho muchísimos juegos de la saga, la gente de Tecnos. Bueno, otro jueguecito. Este sí que es del Invitarán. De la saga Postal. Violencia pura y dura. Hicieron el Redux de vista isométrica, que es violencia pura y dura. Esto es locura. Juego que salió digital y que la gente de Limited Run lo sacó en físico. Como podéis ver aquí, es quemas todo lo que se menea, es todo locura. Goodbye. Además, le teníamos muchísimas ganas a este paquete, ¿eh? Porque este paquete lo han tenido mucho tiempo que no lo enviaban y al final ha llegado todo bien. Tipo Twin Stick, sí, tiene un rollo Twin Stick, lo que pasa que es más lentito, te da más tiempo a pensar. Eso sí, muy violento. Que le mole el tema, ese tipo de rollo, lo va a disfrutar mucho. Y ahora un shot em up. Un shoot 'em up que había salido ya en PlayAsia, en Vita.
pero que nosotros también compramos también la versión de Play 4. Es este Astro Aqua Kitty de Limited Run. Lo compramos con el bundle porque la música me molaba bastante. El bundle con la música. Como buen amante de los Totem Up. Y bueno, y la cartita de Limited Run. Muy guapo. Los Aqua Kitty. Incluso tenemos el de Switch en pre-order, que venía el primero. Que tiene el primero, que este es el segundo. Venía en un pack. Sí, pinta muy guapo, por eso pillamos la host. Porque eran $10 más y merecía mucho la pena, Sesma. O sea, por $10 más, que eran 8 euritos, decidimos coger el bundle con la banda sonora. Y ahora el Download the Monster, por fin ya lo tenemos aquí. Juego de Way Forward, beat'em up, de Kaijus. Ya entenderéis por qué lo quería. Kaijus. Monstruos. De la gente de Way Forward y la Collector, la cual vienen los muñequitos de muchos Kaijus dentro. Me hizo muy chula. Han tardado mucho en enviarla al final. Este beat'em up no se ve en pantalla muy. Es demasiado grande la caja, pero bueno, lo dejaré aquí así. Luego venía la cartita. La cartita es que esta sí que está guapa. Esta cartita. Bueno, y por tema de precio, que sepáis que tenéis la opción también de la sencilla en Asia, Japón, que viene con inglés. Si os interesa la versión de Switch japonesa, viene con inglés el juego. Pues si no queréis pagar o sobreprecio por el juego de Limited Run. Sí, King Kong, Godzilla, tipo Manziger. Sí, salen muchos clones de este tipo de personajes. Bueno, y ahora viene el penúltimo y el doloroso. Ya lo comentaba en el grupo. Era un juego también de Play Asia y nos ha llegado tocado. A ver si lo veréis aquí. A ver. ¿Lo veis? Aquí tocado. Ha llegado tocado, chafado. Y me ha tocado la moral. ¿Por qué? Porque la caja estaba bien. Es decir, nos la han metido chafado ya desde origen. Y era un juego que lo queríamos, Eva, sobre todo por el tema de gestión de empresas. Muy interesante, lo pintan muy bien. Y nada, y hemos estado hablando con PlayAsia y nos ofrecen $5. Y nada, y hemos vuelto a reclamar y a ver qué nos contestan. Porque claro, como podéis entender, quien me conozca, yo no puedo tener esto aquí, en casa, sí. O sea, una cosa es que yo lo compre así a sabiendas, pero que yo compre una edición limitada, la importe y te la manden así, pueden pasar cosas que puede ser que por el trayecto, pues se chafe la caja, la estropeen, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero que te lo manden así de entrada es porque lo han enviado por sus santos loles. Y es lo que yo me he quejado con ellos. Digo, vosotros lo que no podéis hacer. Bueno, para ser justos, llevo una década, más de una década, comprándoles a PlayAsia y nunca me había pasado con ellos. O sea, siempre han enviado, siempre en muy buenas condiciones. Es la primera vez que me pasa, pero bueno, me pasa una vez. Y les he comprado mucho, lo que no pueden hacer es darme la razón y ver las fotos y todo, y abrir una investigación, que además tuve que mandarles fotos del paquete, de todo lo que había también dentro, pues si los otros ítems estaban de... Porque supongo que es para pedir responsabilidades a la empresa de transporte. Pero cuando ven que es su problema, me dicen, bueno, lo sentimos mucho, lo que le ha pasado, le queremos compensar con $5 en su tarjetero. No son ni euros, son $1, digo... Pues nada, les he vuelto a escribir. Bueno, realmente la ha escrito Eva. La ha escrito Eva, ella es más dulce para esto. La ha dicho siendo tajante, como que cagándome en ellos, pero siendo más fina. Y a ver qué nos contestan. Que era intolerable. A ver,
Igual me mandan. Igual, a ver, tengo la opción de acudir a PayPal y PayPal seguramente me da razón. No sé cómo entonces que actuarán ellos y son capaces de banearme la cuenta. Pero bueno, veremos lo que pasa. Es que me toca mucho la moral que me la toquen de esta manera. Sí, jode mucho. La verdad es que, a ver, el hecho no es que te llegue chafada. A ver, puede pasar. Puede pasar en el transporte, tal. Pero el hecho, a mí lo que me ha fastidiado, sinceramente, es que, por ejemplo, el Rival Showdown venía con el mismo paquete y también venía el Dragon Ball. O sea, el Dragon Quest. La caja impecable. Y todos metidos en, no sé si habéis visto cómo envían PlayAsia, todo metido en sobre de burbujas. O sea, que eso para que se chafe tiene que pasar por encima del tractor, ¿no? Ha venido todo perfecto. Claro, yo saco esto y lo veo así, digo, la madre que los parió. Si les ha caído ellos allí. Además, para que esto se chafe como se ha chafado, no vale con que se me caiga aquí al suelo. No se va a chafar así. Se va a haber un toque. Es decir, que se les ha chafado porque lo tendrían a tomar por culo y se les ha caído unos cuantos metros. Y se ha chafado a base de bien. Es decir, que el que lo ha manipulado lo ha visto por narices. Esto se ve. A simple vista. Esto no hay que ser un lince para no verlo. A sabiendas lo han metido en el paquete. Es decir, que el control de calidad que han hecho en logística es pésimo o nulo. Y eso es lo que yo me quejo. Y lo que me estoy quejando. No podéis permitir que esto me lo envíen. Y ahí estamos. A ver qué me dicen. Me voy a comer los mocos seguramente. Pero vamos a intentarlo. Dice Smagat, a mí me mandaron los de Extra Life el Tunic y otro juego en una caja demasiado grande, sin relleno de protección. Una maraca la caja, y así llegó. Pues devolución que se llevaron, al menos yo lo protegí. Pues mira, Extra Life solía estar proteger bien las cosas, pero supongo que en todos los sitios cuestionabas. En algún momento te toca. Sí, y de $5, Diego, es que me parece como insultante. Me das $5 a mí, una edición limitada, que tú me la tienes que mandar en condiciones y me ofreces $5. Mira, me llegan a ofrecer 15, $20, que no es lo que vale el juego. El juego son 30, eran 40 y pico euros. Me ofreces el 30% del juego, por las molestias y tal. Incluso igual lo aceptaría. Yo lo que quiero realmente es el juego. Pero mira, no me está dando un juego nuevo, pero podría llegar a aceptarlo. Pero me das $5. En fin, sí, no, yo ya sé cómo actúa PlayAsia, ¿eh? PlayAsia es el modus operandi. Son bastante gitanos, pero mucho para estas cosas. Entonces, ¿qué opción queda? Si la quiero liar mucho, es acudir a PayPal. Es la otra opción. Pero ¿qué pasa? Que claro, que tengo la cuenta hace muchos años. Y igual no sé qué va a pasar si acudimos a PayPal y PayPal me va a dar la razón. Está claro, me la va a dar. Porque además les haré un copia y pega de lo que me han dicho ellos por mensaje. Le diré a PayPal, mira, esto es lo que me han mandado. Así han llegado a la caja. Es decir, a sabiendas me han enviado este producto. Les llevo comprando muchos años, no había tenido ningún problema hasta hoy. Y lo que me dicen es que me dan $5 y que me apañe. Y dirá PayPal, no se preocupe usted, le vamos a devolver el dinero. Y ya está. Pero luego igual ellos actúan de otra manera. Buenas noches, Juan Bohem. Sí, $5. Es lo que hay. Dice este más tal cual. Era mi primer pedido en Extra Life. Y yo imaginaba que siendo tienda mítica se le ocurrirían más. No sé si es mala suerte o la norma de ellos. Pero a mí me han pedido, salvo si es chorazo inmenso. A ver, es mala suerte, Sesma. Yo he comprado bastantes veces en Extra Life. Si bien tengo que decir que son muy gitanos también para otras cosas, como por ejemplo el tema de pre-orders de... y tiendas de importación, no hagáis allí. Te las cancelan o no los traen. Y juegan con tu dinero de reserva. Pero para cosas que tienen stock, siempre me han enviado bien, en perfectas condiciones. El único que nos pasó fue un juego en stock, que fue el Catherine, de estas que hicieron rebajas locas, y me enviaron un juego... Es que también son piratas los de Extra Life, ¿eh? Hay que reconocerlo. Me enviaron el Catherine reprecintado, es decir, precinto chope. Bueno, pero lo grave no era eso. Sabéis que las cajas de todas las cajas, pues vienen las cajas de distribución, y supongo que habrá burros en todos los sitios que abren con cúter. Tú no puedes abrir cajas de juegos con cúter, nunca, ¿no?
¿Sabéis por qué, no? Porque el cúter atraviesa enseguida una caja y es como mantequilla y atraviesa todo y todo lo que hay. Bueno, pues me mandan ese representado. Yo ya cuando vi el precinto, hostia, ya me han mandado un representado. Pero cuando me doy la vuelta y veo la carátula dentro del precinto, el precinto de Chope, el precinto de Chope no estaba roto, ¿no? Pero la carátula rajada, habiéndole hecho un corte con el cúter. Le habían cambiado la caja al juego, le habían puesto una nueva caja, supongo, de Switch, le habían metido la carátula rajada y me lo representan y me lo envían. Y les digo que quería devolver aquello. Y me preguntaba, y me decían que le mandase las fotos del juego y tal, tal. Le mandé fotos y les digo yo, te mando fotos para que veas lo que ha pasado. Pero para que veas lo que ha, yo en contacto, ¿no? Para que veas lo que ha pasado, digo, pero no tendría ni que mandártelas. Primero, que tengo derecho a devolvértelo. Y segundo, que en este caso sois unos. Les dije, como les dije, unos usureros o algo así, se lo dije, en serio, no es coña. Digo, mandarme un juego en estas condiciones, hay que tener muy poca vergüenza. Digo, vas a pagarlo tú, que estás aquí, era el chat este que está en directo, vas a pagar lo que estás tú, pero mandarme un juego representado y encima cortado con cúter, ya es tener mucha cara. Digo, no es posible que esto lo podáis hacer. Yo lo puedo entender de una tienda de barrio o una tienda de segunda mano, pero una tienda como vosotros, hagáis ese tipo de tejemaneje de pirata, me parece increíble. Ay, lo sentimos mucho, lo típico, ¿no? Bueno, pues nada, mandaron a buscarlo, pues tardaron casi 2 semanas y media en devolver el dinero con este live. Y bueno, no creáis que me ofrecieron lo típico, ¿no? Mira, lo sentimos la molestia, le ofrecemos 5 euros de descuento o tal en la próxima compra. No, no. O sea que Extra Life también tienen su parte black ahí. En fin. No sé si tendré por ahí las fotos. Igual si tengo por ahí las fotos metidas en el móvil, un día las enseño para que os riáis cómo mandaron el juego. Es para ser boca chanclas, la verdad. No, Diego, es que no me podían ofrecer cambio de unidad porque eran ya últimas unidades y me vinieron a decir así, claro, que las unidades que les quedaban estaban peor. Y no es coña. Esto cuando Eva... ¿Te acuerdas de aquello, Eva? ¿Eva se acuerda? Es decir, que habían cortado con cúter una balda y habían, a lo mejor, 4 o 5 unidades cortadas y las iban a vender todas. O sea, que esos juegos han acabado en la casa de alguno. ¿Qué os parece eso? ¿Eh? O sea, que ese juego llegaría a Extra Life y se volvería otra vez a poner a la venta. Y a otros se lo endosaron. Seguro. Lo tengo clarísimo. La Scarface Edition. Dice Ton, el cube de Extra Life los reservé y pagué el resto junto al Art of Rally. Y tuve que escribir para reclamarles porque no lo enviaban y no dijeron nada. Luego ya me lo devolvieron. ¿El cube cuál? ¿El décimo aniversario, Ton? ¿Estás hablando del décimo aniversario? El que distribuye Clear River Games. Ahora os cuento también con eso, ¿eh? Sí, menuda barbaridad, Sesma. Pero digo que en todos sitios cuecen habas. No, ni todos son buenos ni todos son malos. Hay gitanadas en muchos sitios. Dice Juan Bohem, a mí me pasó una vez con Extra Life que me enviaron un paquete que faltaba un juego. Gracias a Dios que la pegatina de correos tenía el peso. Porque decían que lo enviaron todo, pero por el peso se sabía que no. Luego me lo enviaron. Madre de Dios, tío. En fin. Pues sí, pues imagínate, ¿no? Dice Miss Kitagua, Steel Libre nos envió el Drainus Edition coleccionista machacado en una esquina. La jarra estaba bien, reclamamos y nos ofrecieron 10 euros de descuento o en otro producto. Le pedimos devolverlo y que nos enviaran uno en bien estado y nos enviaron la etiqueta de devolución que no servía para devolver desde Canarias, solo desde Península y el envío nos costaba 30 euros. Nos quedamos la caja tocada. Pues Miss Kitagua, nosotros nos pasó algo parecido con Steel Libre. También nos pusieron esa primera pega.
Y yo les dije, voy a insistir, digo, no, esto no lo pueden... Nos pasó con un juego, el Speed Limit, que lo típico, que te envían el juego con la carátula dentro, la sencilla, movida, y estaba la carátula dentro movida hacia abajo y sabía, estaba mal puesta y chafada. No sé si habéis visto ese tipo de carátulas. Es decir, una mala... Y eso tenía que haberse filtrado en logística, ¿no? Y en principio me ofrecían un cupón de 5 o 10 euros. Dije que no, yo quería la devolución de este producto como era por normativa. Y más cuando estaba mal estado y tenían que pagar ellos la devolución. Tienes que haber insistido ahí, Miskitawa. ¿Y qué pasó? Me dijeron, no, ¿sabes lo que pasó cuando insistí? Me dijeron, no te preocupes, quédate el juego, quédatelo, te lo puedes quedar y te doy un cupón por el valor total del producto más envío para que lo puedas comprar en la tienda online. Sí, sí, un Strictly. Yes. Así que me quedé el malo, que además lo regalé. Y pude comprar otro nuevo con ese cupón exacto, con el valor el del importe exacto, para volver a comprar uno nuevo del Speed Limit en su página web. O sea que a veces, con algunas se peleas un poco, se soluciona. Pero con Extra Life no se soluciona. En eso les tienen bien marcados la directiva y no salen del margen y nada. El Cube décimo aniversario, mira, cuento con el décimo aniversario, con el Cube y con el Redemption Reapers. Los dos juegos son de Clear River Games. Ha habido muchos problemas. Quien ha tenido el stock ha sido Amazon. Solo los únicos que han tenido el stock, Amazon, no sé si Game. Y han llegado tarde. Supongo que Extra Life también habrá llegado tarde. Lo que pasa que ahí en Extra Life, además, si tú lo reservaste por 20 euros, encima, bueno... ¿Por qué os digo esto? Los 20 euros. Sabéis que muchos habréis reservado los juegos estos del Gárgolas, de Limited Run, que parece que se han equivocado en marcar el precio. Porque han puesto el precio casi el valor que vale en Limited Run. Ahora lo han modificado, lo han subido otra vez el precio más el IVA, ¿no? Ponía 34,95 sencillo, ahora son 45,50. Pues veréis lo que os va a pasar a los que lo sabéis, hayáis reservado con 34,95. Que no lo enviarán, cancelarán. Eso y cuando que les lleguen, ¿eh? Que igual todo el mundo tenéis que cancelar. Yo con Extra Life, nada. Pero el tema del Cube, sí es verdad. El tema del Cube 10 aniversario y el Redemption Reapers ha sido un problema de Clear River Games. De hecho, en FNAC, no sé si está por aquí Jack, que también tenía reservado el Redemption Reapers. Tampoco le ha llegado. Los tienen ahora en central. Les ha llegado a central, hablaron el viernes los de la tienda, que ya les habían llegado a central por fin. O sea, ya los tienen en central y empezarán a enviar en teoría esta semana. O sea, esperemos a ver que lleguen. Dice Semagar, claro, en todos los lados hay malos empleados, pero estas casas, al menos a mí, te quitan las ganas de volver a comprar en ese sitio. Pero Semagar, ya no son malos empleados, porque tú puedes ser un mal empleado y tener una mala logística. Y luego tú, como empresa... responder, ¿no? Y mira, lo sentimos mucho, no se preocupe usted, tal, y actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, mire, te cambiamos el producto, te demostramos todo el dinero, quédate el producto, es estropeado, y te pago y te devuelvo el dinero, como hacen las empresas un poco serias. Por ejemplo, Limited Run, a veces, aunque a veces se ponen tontos, si tú te pones en tu sitio, al final tragan. Te mandan el producto, les devuelves, eso sí, tienes que devolver ese producto. A veces incluso me han dicho los de Limited Run que me quede el producto dañado. En dos o tres ocasiones. En alguna me lo hacen devolver, pero en otras que me lo quede. Y te envían el nuevo. ¿Qué sería lo suyo? Y más cuando estás comprando productos limitados, que llevan un tiempo, etcétera. Dice Redemption Reapers, me tardó, pero ha tardado 10 días. Bueno, a nosotros es en tienda, Jack. O sea que en tienda, pues a ver si esta semana sale. Pero bueno, el Cube ha pasado lo mismo. Claro, si, además, como empresa, ¿sabes lo que pasa? Que habría que coger y irnos todos a Twitter y ponerlos a caldo. Pero, ¿qué pasa? Que estamos muy desgregados y no se sabe demasiado. Pero bueno, Extra Life, mira, tiene en teoría buena prensa en ciertos sectores y de momento se va librando, van haciendo sus pirateos y sus cosas mal hechas, y otras cosas las hacen bien, otras las hacen mal y van a trancas y barrancas.
Hola, Kumayo. Hola, hola, señor guapo. Bueno, ya que también tiene a Kumayo, tiene un canal guapo, ¿no? Le vamos a hacer aquí la promo para que os paséis. Que también tiene canal de Twitch. Lo que no va, tendrás que decirnos cuándo emites, que la gente sepa cuándo emites y se pueda pasar a Kumayo. Dice, digo que es majo. Bueno, y ya el último juego que nos queda por enseñar el unboxing, después de los lloros que hemos tenido aquí con el startup, vaya mierda, es la collector del Slap Sammy 2. Es esta. Esta collector que es un poco tocha, como podéis ver, que ha llegado de Strictly, y es enorme porque lleva un pampling. ¿Qué es un pampling? Es lo voy a poner aquí porque si no, no me veis bien. Así. El pampling es el saquito de boxeo hinchable que lleva para darle a la pelotita, y lleva un montón de extras. Una gozada, la verdad. Es que esto había que tenerlo. Dice, el horario de Akumayo es de 7 horas a 10, casi todos los días. Mira, chicos, si queréis pasaros por el canal de Akumayo, él emite desde las 7 de la tarde a las 10 de la noche. Caja lo de PC de antaño, sí, y pesa, ¿eh? Pensad que lo que hace bueno la gente de Strictly son las cajas. El tema del packaging, y además con cierre magnético. Se abren así, con cierre magnético. No sé si podemos ver, a lo mejor alguien habrá puesto un poquito de unboxing para que veamos. A ver si alguien ha puesto aquí un unboxing. Anda, si lo pongo mal, no creo que. A ver, este sí es unboxing. A ver, este señor. Le vemos a ver lo que nos enseña. Aquí podéis ver la caja. Vamos a ver, lo voy a poner para que lo veáis en aquí. No es como la caja del primero, Ton. La caja del primero es un poco más pequeñita, ¿eh? La caja del primero sería, si esta es la caja del segundo, sería la mitad que esta en todos los sentidos. O sea, sería más o menos a la altura esta y menos ancha. Esta es un buen cajote, la verdad. Este es el Motor Hit, sí. A ver, un poquito, a ver si vemos un poquito el unboxing. A ver lo que sé. A ver si enseña. Esta es la caja, ¿veis? Que es cierre magnético. Que es una caja muy chula. La verdad, son de las mejores cajas que tiene Strictly, las mejores packaging. Y a ver si enseña lo que lleva. Mola un montón, sí. El tema de las cajas de Strictly es una pasada. Bueno, el 99 vidas también me llegó. Dan postalcitas, ¿no? Suelen dar postalcitas. Bueno, y postalcitas del juego y tal. A ver, que nos enseñe lo bueno, lo gordo. Qué guay. Set de pegatinas. Es cosa mía, ese hombre está como recién duchado. Yo diría que en lo que no se ha duchado nunca, que el pelo lo tiene lleno de grasa. Más bien.
En fin, es lo que hay. Es el unboxing que he visto. A ver si vemos el pampling o todo lo que saca. Es que no he visto más unboxings aquí. Qué pena que tenga que enseñar a este señor, pero bueno. El póster. Bueno, a ver qué vemos por aquí. Ah, el artbook muy guapo, un artbook muy chulo. El álbum muy chulo y el pamper está muy bien, el tema de boxeo. El álbum es gordo, ¿eh? Es un plazo bicho así. Por eso esto pesa de narices. La verdad es que las collectors de Strictly son una gozada. Son una gozada. Siempre han sido precio muy bueno, en realidad precio, calidad-precio. A ver. Dice, Sonic Superstars tendría que haber tenido una edición con el champú de Sonic. Sí. Aquí nos enseña el artbook. Vamos a ver. Ahora el pampling. Aquí está el pampling. Esto me hizo mucha gracia en la reserva. Y es funcional, ¿eh? Viene el pampling, que a más parece cuero. Hinchable. De... Ya sabéis que el bat... Ahí hacía entreno con la gente. Incluso te viene la mancha para hincharlo, A ver si se pone ahí hinchándolo el tío. El pumping está menos arrugado que la camiseta. Sí, no, la camiseta... Habrá salido de la lavadora esa camiseta, seguro, Jack. La pena la ha hinchado. Tiene que hincharlo mucho. Tiene que estar a tope. Este no tiene ni fuerza ni para hinchar, ¿o qué le pasa? Además tiene la argolla. Está guay. Es funcional. Es funcional el pumping. Ahora ha visto que está la válvula. Ahora. El señor al final ha llegado. Ahora. ¿Qué tío? Ahora sí. Qué guay. Sí. Bueno, pues esta es la edición. Y ya vamos a ver al señor guapo y al señor limpio. Le vamos a dejar que siga con lo suyo. Es fumador de Ducado, seguramente. Bueno, pues ya hemos llegado. Ya no tengo más cosas que enseñaros. Al final se han hecho casi las 11, ¿eh? ¿Quién decía hasta las 10? Y han sido hasta las 11. No, las 12 decían, ¿no? Bueno, ya sabéis, esta semana, mañana creo que Eva... por cierto, no hemos enseñado el Mario, el nuevo, el Wonder, que mañana va a hacer el unboxing Eva con vosotros, de la cajita, la que lleva la tacita, la plantita, el cuadro este que va con él. Os enseñará también un alguna cosita que le ha llegado de Pikmin, que es un cartelcito. Y eso lo enseñará mañana, que ella hará el unboxing con vosotros aquí en directo el lunes mañana. Así que eso mañana. El miércoles no sé si tiene planteado alguna cosa o haremos alguna cosa el miércoles. ¿Tenemos alguna cosa planteada el miércoles, Eva? Oso tiene que pensar. El jueves haremos el volumen ya, el tercer volumen de PAL de PlayStation 2. Y el viernes otra tienda limitada. Así que no sé si empezar Limited Run
Pero es una locura empezarlo ya, porque una vez que empiezas no se puede parar, y serían muchos episodios, y no sé si hacer, por ejemplo, alguna combinada, por ejemplo, hablar de Special Reserves, que llevan menos Special Reserves con alguna más, como por ejemplo Premium Edition, puede estar bien, Special Reserves y Premium Edition, las dos tiendas, por ejemplo. O alguna como First Press Games o One Print Games. Alguna así, ¿no? Hacer alguna mixta. Sí, Sesmagard. Lo haremos también, Sesmagard. Lo que pasa que antes hemos enseñado las tiradas limitadas que tenía Limited Run. Van por 212 en Switch y 500 y pico en Play 4. Más lo que tiene de Vita y más lo que tiene de Play 5. Limitado. Más lo que tiene Retail, que también es de ellos. Es el falso limitado que tienen, que distribuyen ellos mismos a través de Amazon y tal. Estamos rondando los 1.000-1.300 juegos que han ellos distribuido de una u otra manera. Claro, eso significaría a 100 juegos el especial, un número entre 10 y 12 especiales mínimo, o 13. Muy loco, ¿no? Así que... Y hay que preparárselo bien, no sé si hacerlo Switch por un lado, Vita Play 4 por otro, no sé cómo plantearlo. Pero estaría bien, la verdad, porque muy poca gente se pone a escarbar en el catálogo de Limited Run realmente lo que ha sacado. Que hay mucho juego desconocido de Limited Run. Se habla mucho de los de siempre, ¿no? Del Celeste, del Thimbleweed Park, de los de siempre, pero hay mucho catálogo desconocido que está muy bien. Dice ya, pero no quiero mencionar a nadie, pero alguien dijo un short que había que despintar Mario Wonder y ya estaba en el Animal Crossing. Sí, 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 Jack, esto lo hace mañana Eva. Mañana despintar el Mario Wonder y ya les enseña las compras, se hace el unboxing de las cajitas que venían con el Mario. Y otras cosas que compramos ayer. Y algún cartelcito y tal, que eso lo enseña ella mañana. Lo enseña mañana a Eva, que le hace mucha ilusión enseñarlo. No me tocaba directo, que no me pasen así que lista, ¿eh? No lo habéis visto por eso, porque es cosa de Eva. Además me ha dicho, esto es mío, esto lo enseño yo. Digo, vale, yo no digo nada. Me lo ha preguntado tres veces le he dicho que no, que lo enseño yo mañana. Sí. Y bueno, pues ya lo tenemos hecho. Y el domingo, pues lo de siempre. Ah, pero no es la semana que viene, es la otra, que es el tema del Halloween. La semana que viene, o no, la siguiente, es cuando haremos el especial ese de Halloween, que será, es un martes, y lo haremos también. Y además ya se me va la cabeza. Pues bueno, gente, no sé quién está hoy en directo, si queréis que vayamos, a quién queréis que vayamos. Metric. Creo que está Metricar. Vamos a Metricar, que siempre nos hace la raid. Sí, sí. Venga, vamos a Metricar. Bueno, de Metri, que además está haciendo chatting. Pues le dais un abrazo grande, porque siempre nos apoya, siempre que puede nos dice cositas, y gracias a todos vosotros por estar por aquí, y vosotras, que siempre estáis apoyando. Nos vamos con él, un abrazo grandísimo, y nos vemos la semana que viene. Mañana el Wonder, vais a ver despintar el Wonder por Eva. Y el miércoles un especial, pero solo el secreto. Y el miércoles especial secreto. No sé si colaboraré con ella o no, lo tiene que pensar. Un abrazo muchísimo, muy grande. Nos vemos mañana pasado. Gracias.